¿Recuerdan cuando yo vine aquí? Fue porque mi socio me había transeado en algunas cosas, ¿verdad? Y me dejaron afuera todo mi grupo, ¿verdad? Y perdí todo, que eran como 14 vendedores que habíamos hecho. Y bueno, yo, cuando yo empecé con Aquafil, lo primero que yo le dije a Jorge, le digo yo, con Aquaworld, perdón, yo le dije a Jorge, le digo, yo empiezo, le digo, yo trabajo, le digo, no había mucha confianza, pero lo único que yo te pido de corazón es que esta persona, Luis González, no vaya a pertenecer a esta compañía. Le digo, yo le voy a poner aquí todas las ganas, pero yo necesito que me prometas eso porque yo conozco a esta persona. Y bueno, gracias a Dios, él me lo cumplió y es parte del agradecimiento que yo quiero hacerle. Más que nada, ¿verdad? Pues yo sé que Luis González se comunicó con él, que quiso venir, ¿verdad? Pues ya las cosas no estaban bien en la otra compañía. Y como recién hablábamos, yo prefiero tener un vendedor, pero un vendedor bueno, y no 10, que son 10 malos, ¿verdad? Como le decía recién a Carlos, yo prefiero tener gente nuevita, gente que no tiene experiencia en venta, alguien que yo lo pueda hacer a mi modo, y no traerme un vendedor de planta de 10, 12, 15 años de experiencia, que a mí entender personalmente veo que casi todos son mentirosos, todos son tranceros. Yo no sé el concepto que ustedes tengan de ellos, pero yo los que yo conocí allá, casi todos no la pasan bien, no viven bien, ¿verdad? Entonces, siempre mienten, ¿verdad? Y yo he tenido la oportunidad de ir a hacer presentaciones con vendedores, ¿verdad? De planta, de muchos años de experiencia, y son bien mentirosos a la hora de hablar con el cliente. Y eso no va a llevar a ningún lado. Entonces, con mi esposa, con Gladys, creemos mucho en lo que es el karma. Todo lo que vamos a dar se va a regresar. Y eso fue lo que le dije a mi hija. Le digo, mañana manejo, le digo, me levanto temprano, vengo, porque a las 4 me levanté, 4 y media ya me empecé a manejar, a las 7 le mandé a Jorge decir, le digo, ya estoy desayunando aquí en Conro, le digo, a las 9 y media llegué aquí, todavía no había nadie, pero no importa. Yo soy puntual, ¿verdad? Me gusta. A las 8, pero fue un salido. No, yo sé, porque. Pero lo que quiero, bueno, ya compartirle más que nada es el sistema que nosotros estamos haciendo. No le voy a enseñar a vender porque yo sé que a lo mejor ustedes pueden vender mejor y usar mejores técnicas inclusive que nosotros, pero hay algo que creo que nos ha ayudado a tener mejores resultados, ¿verdad? Una de las cosas que yo le decía a Sandra, este es el sistema que realmente yo le agarré mucho la mano, ¿verdad? Tratamos de crearlo a nuestro modo también, ¿verdad? Pero este es el sistema que nosotros creamos. Tratamos de trabajar bien organizado, planeamos mucho el trabajo, ¿verdad? Que él, creo que es lo más importante. Ya sabemos qué vamos a hacer inclusive la semana que viene. Y tratamos de ser lo más organizado que podamos, en todo sentido. Mi esposa tiene un cuaderno, no sé si ustedes se acuerdan, el que usamos en Royal Prestige, ese verde, para llevar venta y todo lo demás. Y tenemos anotado el cliente que se hizo, cuándo se hizo la instalación, cuál es el número del equipo. Tenemos todos los detalles de ese cliente para que si en caso el cliente nos llegue a llamar o algo, nomás vamos al cuaderno y sabemos cualquier tipo de información, ¿verdad? Sabemos que aquí no hay recompra, pero nosotros lo que queremos es cuidar la espalda. ¿Sí? En este caso mi espalda es Aquaworld. Y si yo cuido la espalda, cuido a la compañía, me estoy protegiendo también mi trabajo, ¿verdad? Que es lo que muchas veces los vendedores con un poco de maña no hacen, no cuidan a su espalda. Y eso hace que las espaldas después tambaleen, los negocios tambaleen y en un par de años esos negocios estén tirados a la basura, ¿verdad? Y la persona, el vendedor, tiene que estar recorriendo otra compañía. Entonces nosotros lo que basamos más que nada es en protegernos nosotros, ¿verdad? Y de esa manera tratamos de ser lo más honesto y transparente. Lo que nosotros empezamos es, básicamente agarramos un listado, ¿verdad? Por ejemplo, me voy a una zona a la que yo quiera trabajar, y empiezo a agarrar, a anotar en un cuaderno y dibujo todo el mapa, ¿verdad? Y empiezo a anotar calle por calle. Tratamos de trabajar bien meticuloso. No dejamos que nadie se nos escape, como decimos, ¿sí? Y lo que hacemos es, por ejemplo, agarramos una calle de tal número a tal número, por ejemplo, 3 cuadras. Más de eso no, ¿verdad? Por más que hayan más. Porque si yo tengo que ir a caminar, tengo que caminar 3 cuadras para allá y 3 cuadras para acá. Si agarro mucho, ¿verdad? Camino mucho, me canso mucho, si hace frío, hace calor, dependiendo, ¿verdad? Entonces queremos tratar de trabajarlo como un lapso de 3 cuadras, por ejemplo. Entonces hacemos un listado, lo podemos hacer en la computadora o lo podemos hacer a mano, sacamos de la Pricer, ¿verdad? Esa calle, sacamos todos los hispanos, los que creemos, porque hay algunos que sabemos que son nombres un poco raros, ¿verdad? Parecen hispanos, pero son más
chicano, ¿verdad? No sé si me entienden. Sí, él, Matthew. Sí, generalmente sí. Cuando el nombre es Junior, ¿verdad? Una cosa así, nosotros ahí mismo lo estamos calificando. Entonces, no, este no, este no, ¿verdad? Entonces, a lo mejor nos equivocamos, pero lo que no quiero es entrar, que mi esposa me saque una cita y me toque a lo mejor es el que no quería y lo mismo le tengo que hacer una presentación y perdí ese día y esa tarde. Entonces ya desde el primero, desde el listado es cuando empezamos ya a limpiar. Una vez que ya tenemos el listado ya armado, ¿sí? Ya obviamente ya tenemos ya armadito nuestro material de trabajo y empezamos, ¿verdad? Calle por calle, vamos, yo voy con una cajita, ¿sí? Ahí en ese momento no necesito ir vestido así. Sí, sinceramente, cuando voy en ese momento, no me voy a tirar esto, me voy como sea. Vengo al gimnasio, desayuno y así como estoy me voy. Porque no necesito hablar con nadie, no me voy a dejar la bolsita. Hay muchas áreas donde hay muchos perros, entonces donde hay perros que hay cerca, tratamos de dejarla en un lugar, no en el correo, ¿verdad? Porque en el correo no la podemos dejar, en el correo, pero en algún lugar que sea accesible, que cuando la persona venga la vea, ¿verdad? Y la pueda retomar. Entonces lo que hacemos, le dejamos una, en el listado ponemos una bolita, ¿sí? Donde dejamos, eso significa que hemos dejado, ¿verdad? Donde vamos a una casa que estaba el nombre, ¿verdad? De Carlos Gómez, pero la casa no se ve bien, algo le veo raro, no califica. NC no califica y la borramos, no dejo obviamente nada, seguimos, ¿verdad? Entonces una vez que ya empapelamos la primer calle, normalmente cuando vamos a tirar, tratamos de tirar por calle, sacamos un promedio como unos 20, 25 nombres. Entonces la idea es tirar, cuando vamos a tirar ese día, por lo menos unas 4 calles. O sea, trato de tirar por lo menos entre 80 a 100, ¿sí? Cada vez que vamos. Y a veces lo hacemos en 3 o 4 calles, ¿sí? Entonces, nos tardamos como hora y media en hacer las 4 calles. O sea, no es tampoco mucho que uno está toda la mañana. ¿Sí? ¿Solamente las dejas o les tocas? No, las dejo. Son las dejas. Entonces la vamos a dejar o en la puerta que tiene el verdad la agarradera, la abrimos un poquito nada más, pero fíjense, esta es una bolsa usada, reciclo mucho mi material, no desperdicio, ¿sí? Lo único que después voy a pedir nada más son esto, pero el papel, la bolsa la guardo y el tubito lo seco y lo vuelvo a poner, ¿verdad? Eso es algo importante para, porque ahora a lo mejor ustedes no se dan cuenta, pero este tiene un costo este material. Claro. Y cuando uno no paga por algo, a veces no se da cuenta, ¿verdad? Pero sí es importante valerlo porque también así te quedas sin material muy rápido, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya la dejamos toda, ya la dejamos, al siguiente día, ¿no? Porque acá si ustedes leen bien la encuesta, le dicen que mañana, no sé si ya la han leído, sí. Dice, por las siguientes 2 semanas vamos a estar haciendo un análisis de agua a los residentes de este distrito. Si usted no tiene inconveniente, por favor, siga las siguientes instrucciones. Y acá le dice, cuelgue la bolsa donde originalmente la encontró antes de 10 de la mañana del día siguiente. ¿Sí? Y acá en la parte de abajo dice, no hay cargo al residente, no afiliado con los departamentos de salud o del agua o de la ciudad o el condado. ¿Sí? Es bien importante entender esto porque mucho de esto es lo que vamos a hablar después. Entonces, al siguiente día, yo ya no me voy temprano. A lo mejor cuando dejé la bolsita me fui a las 9, 9 y media, ¿verdad? Pero al siguiente día no me puedo ir a esa hora, porque acá dice después de las 10. Entonces yo a las 10 ya llegué a la zona. A las 10 empiezo ahora, ¿qué? A ir a levantar. ¿Qué hago? Otra vez, parqueo el carro y otra vez ahora a caminar. Pero ya ahí ya no me voy vestido como me fui el día anterior tal vez. Y ahí me voy con mi pantalón de vestir, con mi camisa y mi gafete, ¿sí? ¿Por qué pantalón de vestir? No es que discrimine al que anda con jean, por ejemplo. ¿Sí? Uno anda como quiere, ¿verdad? Pero yo aprendí algo, que en un negocio uno tiene que vestirse como le funciona y no como le gusta. ¿Eh? A mí me encanta andar con jeans, a mí me encanta andar con tenis inclusive. Así yo llego, cuando vengo a Houston yo ando con tenis, pero ustedes no me ven con tenis. Yo me cambié ya en el molde Conroe, ahí ya, ¿verdad? Pero esto es lo que a mí me funciona. Entonces yo al momento de presentarme con la gente yo voy a dar una imagen diferente. Y es lo mismo que si yo voy a reclutar con alguien. Voy a dar una imagen diferente, la primera imagen en la que yo quiero que a esa persona le quede de mí. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy en la primer casa, si yo no veo bolsita, sí le golpeamos. ¿Sí? Me pueden pasar 2 cosas, que abran o que no abran. Si no abren, no hay problema. Seguimos, no anotamos nada en nuestro listado. Seguimos. Si alguien me abre, lo único que hago, yo voy ya con otras 2 o 3 bolsitas en la mano, llenas y con agua. Eso hace que yo lo que le digo, vengo a buscar esto, ¿sí? Como que la persona diga, oh, ya ha llenado a alguien más. Si yo caigo sin nada, dice, ok, si nadie ha llenado, porque yo tengo que llenar, ¿sí?
Entonces yo ya me voy con dos o tres preparadas y andamos recorriendo. A esa familia que me abrió, ahí nomás le digo, ¿sabe qué? Venimos a buscar solamente esto. Se le dejó el día de ayer. ¿Usted lo ha visto? ¿Ya lo ha completado? Entonces la persona me puede decir, no, a lo mejor no lo vi yo, tal vez mi esposo, alguno de mis hijos, o si lo tengo. Si me dice que no lo tiene porque a lo mejor a su esposo, a alguno de sus hijos lo agarró, no se preocupe. Dentro de las tres que llevo, seguramente llevo una que está vacía. Miren, y ahí le digo, lo que estamos haciendo un análisis completo en todo lo que es el agua. Estamos haciendo un chequeo de rutina aquí en lo que es su área. Vamos a estar por 2 semanas. ¿Sí? Quiero recalcarle, señor Carlos, señora María, no somos de la ciudad, para que no se me confunda. Hay mucha gente que piensa que porque es agua, somos de la ciudad. No somos de la ciudad. Nosotros representamos una compañía que se llama Aqua World System y venimos en la asociación con lo que es la calidad de agua aquí en Estados Unidos. Ellos son los que pagan a mí por este servicio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con este poquito de agua que usted nos va a llenar, la agua de la llave, se va a mandar a un laboratorio, se va a analizar y en unos 3 o 4 días le van a dar un llamadito para darle los resultados y después darle un par de recomendaciones y los pasos a seguir. Nada más. Me la llenan. Lleno lo que hay aquí en la encuesta. Una vez que lleno la encuesta, vuelvo a recalcar, ¿verdad?, que sean ellos los dueños de casa, ¿sí? Porque a veces se dan cuenta cuando, el señor Carlos Gómez y la señora no es, ¿verdad? Y empiezan a pensar por todos lados, ok, o sea que el señor Carlos Gómez es el dueño de la casa. Sí, ustedes están rentando, no se preocupen, ¿sí? Si ellos ya lo llenaron, no hay problema, esto lo enviamos, no queda nada. Sabemos que esta no nos va a funcionar, ¿verdad? Pero si en caso que me dice, la tengo que llenar, ¿sabe qué, madre? Esto es un servicio gratuito para los que son propietarios. Usted en estos momentos está rentando, no califica. ¿Sí? Nomás la tengo que regresar de nuevo para la compañía. ¿Sí? Es lo único. Pero nunca quiero ser descortés con la gente, ¿verdad? Entonces, una vez que ya la llenamos, ¿sí?, va a venir acá. Si yo estuve con ellos, yo empiezo a poner ciertos tips, ¿sí?, porque mi esposa después es la que va a hacer el teléfono. Entonces, por ejemplo, si ella ve que hay cruces, por ejemplo, una cruz, dos cruces o tres cruces, dependiendo cómo yo la vi. Si pongo una cruz es porque la vi más o menos. Si pongo dos o tres, la tercera quiere decir que está muy buena. Son una de las primeras que me tienen que llamar para sacarme cita. ¿Sí? Después pongo, por ejemplo, lo llené con ella. Por ejemplo, en esta, muy amable, ¿verdad? ¿Por qué le pongo le llené con ella? Porque acá a lo mejor me dio el teléfono del esposo. ¿Sí? Entonces cuando mi esposa vaya a llamar al esposo, el esposo no sabe que ella llenó esto. Entonces mi esposa tiene que hablar de una manera diferente a que si hubiera hablado con ella directamente, ¿verdad? Entonces esos son los pequeños tips que yo le pongo a ella. Cuando ella me saca la cita, también me pone algunos tips. Sí, hablé con el señor, se escuchó muy amable, ¿verdad? Ciertas cositas, ¿verdad?, que hacen que yo después cuando llegue sé cómo encarar mi presentación, ¿sí? Al siguiente día, cuando empezamos a recoger, van a haber varias o la mayoría que todavía no la hemos levantado. Algunos sí me la han dejado, ¿sí?, pero van a haber varias que no me la han levantado. Entonces, ¿qué hago? En la tarde regreso, ya para las 4:30, asegurándome que ya la mamá recogió a los niños de la escuela y ya está en la casa. Ahora empiezo aquí mi golpeo. Ahora yo me voy solo, agarro el listado y empiezo a golpear todas las que en la mañana no encontré. Entonces de ahí empiezo a qué? A levantar más tarjetas. La idea es limpiar bien la calle, ¿sí? Si yo dejé 20 aquí, me tengo que llevar mínimo de 10 a 15. No quiero dejar trabajo, porque es trabajo, ¿sí? Entonces normalmente el lunes fui a repartir, ¿sí? El martes en la mañana fui a levantar. El martes en la tarde volví a levantar. El miércoles en la mañana volvimos a buscar. El miércoles en la tarde volvimos a levantar. Yo ya para el jueves, yo ya tengo prácticamente el 60-70% de las tarjetas que yo quería. ¿Sí? Esa es la inversión que nosotros hacemos en tiempo. La semana pasada, por ejemplo, no hubo venta. Y no es porque no trabajamos, porque no teníamos material. Entonces tuvimos que empezar desde el lunes ¿a qué? A sembrar. ¿Sí? Largamos como unos 100 más o menos. Le digo a Gladys, le digo a mi esposa, le digo, tenemos que recoger mínimo 40. El 40% lo tenemos que levantar. Con 40, le digo, a mí prefiero que no me lo dejen, lleno y todo eso, prefiero yo buscarlo porque yo sé cómo hablarle, porque yo sé cómo la voy a preparar a la señora para cuando Gladys le llame. Entonces yo prefiero que nadie me la deje, entonces yo puedo estar golpeándole y ahora tengo la excusa de volver a buscar esto. ¿Sí? La gran mayoría de la gente lo llena con todo gusto, pero es porque yo aclaré de que yo no soy de la ciudad. Hay mucha gente que se confunde, que somos de la ciudad.
¿Sí? Entonces, una vez que ya tenemos esto, Gladys saca la cita y lo que nosotros tratamos es tener mínimo una cita al día. Mínimo una cita al día. Obviamente que como todo nos puede pasar, que vamos a la cita y a lo mejor o algo pasó, o el señor no llegó, o le tocó quedarse a trabajar, algo pasó y me la tiene que cambiar para otro día tal vez. ¿Sí? Pero la gran mayoría de las veces, el 90%, yo llego y está el señor con la señora. Una de las cosas que Gladys dice en el teléfono es de que, como acá habla, que esto es gratuito, el único requisito que le piden para que pueda ir el analista a su casa es que esté usted con su esposo presente en el momento del análisis. Entonces Gladys se refuerza que esté la pareja. Yo cuando llego, el 90% está la pareja esperándome. Ya el señor le había comentado a la señora. Es más, Gladys lo que le dice a la persona, si en caso que usted en la tarde se le vaya a complicar, que llegue su esposo y le digan, tenemos que salir, hay algo, o nos fuimos al juego que no sabíamos, avíseme y la cambiamos por otro día. La gran mayoría de las veces le llaman a Gladys y le dicen, ¿sabe qué? Ahora no voy a poder, tengo un compromiso, pero venga mañana. Nos cambian el día y yo no pierdo tiempo de ir. ¿Sí? Eso es parte de la parte del teléfono que ella hace, ¿verdad? En el teléfono ella no da mucho detalle, solamente da lo fácil, nada más que le están llamando, ustedes habían llenado un análisis, se había mandado una prueba, y lo que querían decirles es que esa prueba no había pasado todas las pruebas, ¿verdad? El análisis que usted mandó no pasó todas las pruebas, se necesita hacer una prueba un poquito más extensa, porque vemos aquí en su encuesta que usted tiene niños, y hay algunas recomendaciones que se le va a dar principalmente para sus niños. ¿No, no le dice, hemos encontrado tal y tal cosa en el agua, no? Muy poco. No, muy poco. No habla tanto de heces, no habla tanto de materia fecal como yo he escuchado en otros. No habla mucho de eso. Habla que lo que él mandó no pasaron las pruebas. ¿Sí? Cuando, por eso a mí me gusta levantarla. Porque cuando yo le hablo, le digo, mire, en esta área estamos trabajando principalmente porque se están encontrando restos de medicina. ¿Sí? Y si le llegan a llamar, por favor, esté atenta, si le llegan a llamar, porque necesita usted estar, usted y su esposo, porque ahí van a mandar a un analista. Nunca le digo yo, van a mandar a una persona que es un analista y le van a dar ciertas recomendaciones, principalmente qué hacer y qué no hacer con su agua. Nada más. Mucho detalle yo no doy ahí. Pero la preparo para el momento que cuando llame Gladys, ya la persona sepa. ¿Sí? No, si hoy se levantó la tarjeta, no la llamamos, que en la tarde ya se hizo el análisis, porque no suena muy real, ¿verdad? Muy creíble. Entonces, no, dejamos pasar 2 o 3 días la tarjeta, ¿verdad? Entonces, con lo que levantamos, por ejemplo, lo que sembramos la semana pasada, que fueron como unas 42 tarjetas, ya tenemos trabajo lo que resta de diciembre y todo enero y a lo mejor parte la primera semana de febrero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas están calificadas. ¿Sí? Muchas están calificadas, entonces no le tarda mucho, por ejemplo, hacer el teléfono a Gladys, a lo mejor se encierra y en 10 minutos ya sacó 1 o 2 citas, no le tarda mucho, es encontrar nomás a la persona, ¿verdad? Pero no tiene mucho que explicar porque ya saben que estaban esperando un llamadito. ¿Sí? Un poco más de aprender de información de lo que le diría usted a la persona que no haya llenado la encuesta, ¿qué más le pudiera decir? Señora, vengo a levantar esto porque qué. ¿Qué más le puede decir? Venimos a levantar esto porque lo tenemos que enviar el día de mañana, se van a enviar todo esto a un laboratorio y lo único que necesitamos es, ¿usted ya la llenó? ¿No? ¿La tiene aquí? Si no, deja que traigo una. Yo no pido mucho detalle, ¿no? No me pido mucho detalle, pero si no me empiezo a transformar en un vendedor, empezar a preguntar, y ahí empieza la gente a, cuando el problema es que si yo empiezo a hablar más, le doy pie a que la gente me empiece a preguntar más. ¿Sí? Y va a sonar un poco feo que la gente me pregunte ciertas cosas, ¿verdad? Y hay gente que te puede preguntar, por ejemplo, ¿y cuál es el motivo? ¿Cuál es el fin? ¿Verdad? O darle una solución. Darle una solución definitiva a todo el problema que hay aquí en su área, principalmente en su casa. ¿Sí? ¿Por qué no venimos de la ciudad? ¿Y por qué no se encarga esto de la ciudad? Le hago una pregunta. ¿Cuántos años lleva usted viviendo aquí en la casa? 7 años, 10 años, 15. ¿Sí? Le hago una pregunta. En ese tiempo que usted lleva viviendo, ¿alguna vez alguien de la ciudad ha venido, le ha golpeado y le ha querido preguntar cómo está su agua? Sinceramente, no. Nunca. Y jamás lo van a hacer. ¿Sabe por qué? Porque de ahí, de la cerca, de la calle para allá, la ciudad es responsable. De aquí para acá, usted es el responsable. Y esa es la razón por la cual la ciudad nunca va a entrar a su casa a preguntarle. Ahora, si se encuentran, hoy día si existen compañías privadas como Aqua World System, que trabajan en conjunto con lo que es la Asociación de Calidad aquí en Estados Unidos, donde sí le van a dar ciertas recomendaciones.
¿Qué vende? Yo no vendo nada. Oh, porque ya han pasado hace mucho. Ya me hicieron algún análisis. Han sido vendedores. Yo no soy vendedor. Aquí lo dice, yo soy analista de agua. ¿Sí? Este es otro de los secretos que mi niña me va a matar. Yo no soy vendedor. El que sale a la calle como vendedor, para mí pierde el tiempo. Porque aquí me dice que yo soy un analista. Entonces yo de esa manera yo tiro abajo al vendedor. Y de esa manera me deja entrar la persona, me escucha de otra manera. ¿Sí? Porque él sabe que yo no le voy a vender nada. Y parte de mi presentación en el cierre me ayuda mucho de que cuando yo voy a acercar al sistema, al no ser vendedor, ¿qué hago? ¿Sí? Pero esa es una de las cosas que a nosotros, principalmente a mí, en la parte de la venta, me ayuda mucho. Pero nosotros no somos vendedores. ¿Sí? Entonces, en acá trato de hablar lo que menos puedo. Tengo que, mi trabajo es llenarla en la botellita, cerrarla bien para que no se me moje después esta. ¿Sí? Y una vez que, como les dije recién, una vez que llego a casa, las separamos, las anotamos, anotamos en la planilla bien los comentarios, porque llevamos el control acá y llevamos el control en la planilla esa que llevamos. La bolsita, en la agüita la tiro, la vuelvo a secar, vuelvo a colocar otra nueva y la vuelvo a poner en el carro. La bolsita y la botella no la tiro. ¿Sí? Esta, si ustedes miran, esta es usada. ¿Sí? De ahí la colgué. ¿Sí? No tiramos nada, porque de esa manera vamos a tener trabajo para rato. Una vez, hasta aquí más o menos le han agarrado, ¿verdad? Más o menos, ¿sí? Ahora, un poco ¿por qué? Más acerca del telemarketing, ¿qué más pudiera decir su esposa para sacar la cita? ¿Qué, algo? Bueno, yo creo que también va mucho en la experiencia del telemarketing ahí, ¿verdad? Pero no habla mucho. El telemarketing es bien sencillo. Hablo con el señor Carlos, ¿sí? Ok, mire, ¿sabe qué? Mi nombre es Gladys, le estoy llamando de parte de la compañía Aqua World System, trabajamos en compañía de lo que es la Asociación de la Calidad del Agua. Usted mandó a hacer un análisis de agua, ¿se recuerda? Le retiraron por su casa hace 2 o 3 días, ¿se recuerda? Bueno, le quiero dar una buena noticia y una mala noticia. La mala es que su resultado no dio positivo. Hay algunas cosas que se han encontrado en el agua, pero lo bueno es que un analista mañana va a estar ahí en su área. Nomás queremos preguntarle cuál es la mejor hora para que esté usted y su esposa. Porque para que el analista vaya y le paguen y para que usted sea gratis, tiene que estar usted y su esposa en ese momento. ¿A las 5 o a las 6? No, para las 6 ya llegue. Ok, no se olvide decirle a su esposa, y si en caso que usted no vaya a estar o vayan a salir o algo, por favor llámeme a este número. Mi nombre es Miriam, ¿verdad? Porque ese es su nombre de negocio. Mi nombre es Miriam, ¿sí? Y en ese momento me llama, me avisa y confirmamos para otro momento. Es lo único nomás que le pido, para que la persona no se gaste el tiempo porque va aproximadamente de una hora para su casa. Nada más. La cita no es difícil, es bien fácil el momento de sacar. Por eso le digo, cuando ella lo hace, no se tarda ni 10 minutos y ya sacó 1 o 2 citas establecidas. ¿Sí? Sí. Me imagino con el flujo de citas, o sea, el pipeline que tiene que llevar un control también de a qué hora te da la cita y todo eso, porque obviamente cada día se crean de 2 a 3 citas, ¿no? No hago muchas, yo hago una cita al día. ¿Una cita al día? Sí, yo hago una cita al día. Cita que hago la gran mayoría de las veces. Lo ayuda. Que la asegura. Lo ayuda. Lo ayuda. Normalmente creo que no es vendedor. Hasta ayer cerraste 2. ¿Perdón? Hasta ayer cerraste 2. Sí, porque el lunes se nos corrió la cita. Ah, ok. Y le dije a Gladys, le digo, sacame una más el martes, Leo, porque tengo que recuperarla el lunes. Y gracias a Dios tuvimos el martes en la mañana. Con la IFA, ya me tuvimos el martes en la mañana una a las 3 y la otra la teníamos a las 6:30. Mi presentación duró 1 hora y media. ¿Sí? No es que estoy mucho hablando. Pero hago mucho mi rompehielo. Sí, perdón, ¿sí? Un ratito. Mire, lo que me encanta de verdad es la actitud. Por ejemplo, a veces yo me he dado cuenta que a algunas personas le decimos, mira, no califico, pero consigue un consigner. ¿Qué? Ay, para un consigner ya no va a querer. ¿Por qué? Que no sé cuánto. A él le digo, ¿sabes qué? No califico, consigue un consigner. A los 2 días me manda, aquí está, dice el hijo. A ver, no, el sobrino, no, el tío, el cuñado, el compadre. Sí. Me manda todita la familia. Mira qué tal cerrado lo deja la gente. Es lo que me quedo asustada, te lo juro. Uh-huh. Lo que pasa es que, el rompehielos, tratamos de, como nos enseñaron, ¿verdad, en rollo, verdad? De hacernos bien amigos, uh-huh. ¿Sí? Y de empezar a sacar el rompehielos. Yo lo que quiero es tratar de ir sacando, si en caso que hayan hace 5 o 6 o 7 o 10 años atrás ya le hayan hecho esto, ¿verdad? Quiero yo encontrarme con eso. Por eso yo quiero tratar de, normalmente en mi presentación trato de rebatir todas las objeciones que hay. Como por ejemplo, ¿qué objeciones normalmente hay?
¿La puedo anotar aquí, verdad? Sí, sí. Claro. ¿Cuáles son las objeciones normales que dice la gente? Al momento de... ¿A la hora de la cita o antes? No, no, no. No, ya para que lo quiera o no lo quiera. No, la cita es otra cosa. Tenemos que conocer algo más porque primera vez que escucho esto, ¿verdad? Voy a investigar. Tenemos que hablarlo. Hablamos, sí. Tengo muchos biles. Sí. Tengo muchos biles. Ese es uno. Este es más para ustedes. Dame tu tarjeta, yo te llamo. Bueno, eso no. Dame tu tarjeta. Dice que hiciste mal la presentación. No le gustó tu tarjeta. Que necesitan buscar la compañía. Necesitan más información. Ajá, por más información de la compañía. Nunca tomo una decisión al momento. Eso que necesita más información de la compañía, sí, sí pasa. Uh-huh. Necesito más información de la compañía. Uh-huh. Seis. ¿Cuál era la que me dije? Nunca tomo una decisión al momento, el mismo momento. Pero es igual que quiero pensarlo, ¿no? ¿Qué otra podría haber? ¿Alguien le salió que es muy caro? Tengo que hablarlo con mis hijos porque entre todos tomamos la decisión. Uh-huh. Cuando ya meten hasta la 9, ¿cierto? ¿Qué ven en México? Te lo juro. Y no tienen papel, no pueden venir. ¿Cuándo? Que ya alguien lo tuvo y lo quitó porque no le gustó. Ah, eso sí, también. Malas experiencias. Pero las más frecuentes son las primeras. Uh-huh. Bueno, si ustedes escuchan atentamente mi presentación, yo rebatí todas esas objeciones. No hay objeción en mi presentación. ¿Sí? Y quiero que lo analicen, porque aquí pueden todas las que ustedes quieran, ¿sí? Pero quiero que lo vayan viendo bien detenidamente, porque en mi presentación yo estoy rebatiendo todas estas objeciones. Entonces, ¿por qué? Porque lo que quiero yo es llegar a mi cierre sin nada. Sin bloqueo de la gente. Por eso es que lo primero que trato es en el rompehielo, me tomo unos 5 minutitos, pero conocerlo, ¿verdad? De dónde son, de esto, que los niños. Por ejemplo, una de las objeciones que dijo él, que tengo que hablarlo con alguno de mis hijos. Aquí sale la cantidad de personas que hay, ¿sí? En este caso, 4 adultos y un niño. Cuando Gladys habla por teléfono, esos 4 adultos son mayores de 18 años, ¿sí? Ellos trabajan, ellos en qué momento se encuentran todos, porque sería lindo que estuvieran todos para poder compartir con todo esto. Ya Gladys me prepara el camino para que yo vaya con todos y no que venga con 2 hijos ahora y que me digan que quiero esperar a hablarlo con más hijos. ¿Sí? Eso es parte del teléfono. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante saber leer la encuesta que pusieron. ¿Sí? Y si la gente no la pudo llenar, ustedes la llenan y empiezan a preguntar. Ustedes son los dueños de la casa, ustedes son los propietarios. ¿Le han encontrado olor a cloro, mancha de hierro, turbulencia, olor a podrido? ¿Sí? Y la gente sola. No le han sentido nada. ¡Ay, qué bueno! ¿Cuándo fue la última vez que le revisaron el agua? Dice aquí, yo lo que hago, le cambio la pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en esta casa? 10 años. Le pongo al lado, 10. O sea que en estos 10 años, ¿alguna vez le han hecho algún análisis completo de lo que es el agua aquí en su casa? Nunca, ¿ok? Ya me está entendiendo la persona. Yo ya estoy sabiendo que aquí nunca había una presentación. Mm-hmm. ¿Está utilizando usted algún método de filtración? ¿Está utilizando algo de eso? Como dice Valer Rey, me hago el tonto, ¿verdad? No lo utilizo. Pero sí compra agua, ¿verdad? Oh, sí compro. Qué bueno, eso es importante. Para estimar el uso aquí en su agua, ¿cuántas personas viven aquí en su casa? ¿Cuántos adultos hay aquí? 2. ¿Usted y su esposo? Oh, yo y mi niña, ok, no hay esposo. Usted es mamá soltera, qué bueno, mamá soltera. ¡Bum! Los colmillos, no se creen. ¿Por qué? Porque es más accesible. Hablar con una mamá, con hijo, es más accesible que hablar con una mamá y un papá. A la mamá le tocamos el corazón. Al papá hay que tocar el bolsillo. Son 2 cosas diferentes. ¿Sí? ¿Cómo calificaría usted su agua? Buena, intermedio, mala. Oh, buena, ok.
Esta tarjeta es la que yo después llevo a la cita, porque va a llegar un momento de mi presentación que, ¿está seguro que usted considera que su agua es buena? Usted lo puso aquí. Y ahora con lo que ve, le empiezo a cambiar la idea de que el agua no era buena. ¿Sí? En mi presentación, si está el agua buena, ¿por qué compra botella? ¿Sí? Entonces solo le empiezo a dar vuelta para que ellos se den cuenta, porque va a llegar un momento que le voy a tener que agrandar seguramente el gasto de agua. ¿Sí? Pero me baso en sus respuestas. ¿Sí? Tengo una pregunta. Por ejemplo, cuando uno normalmente, ¿verdad?, hace, toca puertas y que a veces le dicen, no, pero la ciudad ya me envió a mí lo que es mi listado y ya me dijo ahí que es apta para tomar y yo confío en ellos. Normalmente, ¿cómo tratan de...? Lo que pasa es que yo no toco puertas. No ¿sí? había salido todavía esa... Yo lo rebato antes. Cuando veas mi presentación, vas a ver que no vas a tener chance de decirme todo eso, porque yo ya te lo dije. ¿Sí? Cuando entró a la casa y empecé a hacer mi rompehielos, lo primero que le digo, ¿sí? Obviamente entró con mi gafete, lo primero que le hice Glay, no sé aquí, pero allá han habido algunas transitas, algunos tranceros, chorros, no sé cómo le llamen ustedes, en algunas compañías le han dicho una cosa, le han hecho otra, ¿verdad? Mucha gente allá, se ve que de la electricidad le han dicho que le iba a salir más barato y ahora le sale más caro, entonces la gente está un poco a la defensiva. Cuando Gladys habla por teléfono, la persona que va es una persona que está certificada, ¿sí? Va a ir con su gafete. Entonces cuando yo entro, ¿cómo le va Adrián Villegas? ¿Sí? Lo mismo que ella dijo es lo que yo tengo que hacer, porque yo quiero darle transparencia a la gente. ¿Sí? Una vez que yo empiece, que ya hice el rompehielo, lo primero que yo voy a hacer va a ser hacer algo que voy a llenar una encuesta. Esto es lo que mi compañía paga para mi trabajo. ¿Sí? Con esto, por eso necesitamos que esté el señor y la señora. ¿Sí? ¿Qué hablo aquí en la encuesta? Su nombre, apellido y empiezo. Yo ya lo tengo ahí, pero quiero empezar a hacerlo participar. ¿Sí? Su dirección, 63 y empiezo a equivocarme. No, no, 62, ok, 62 tanto. Eso a mí me identifica que ellos están atentos a las cosas que yo estoy haciendo, que me van a prestar atención. Su teléfono, fecha de análisis, tanto. Ahora le voy a hacer 5 preguntitas que son bien importantes. Para ustedes, ¿qué tan importante es la calidad de agua que su cuerpo consume? Si me lo tuviera que decir en número, del 1 al 10, ¿qué número le pondría más? 10. Oh, qué bueno. ¿Por qué? No, y empieza. No, porque esto, porque aquello, porque esto. Tengo que dejarlo hablar. La técnica del doctor. Pregunte. ¿Qué le duele? A veces el vendedor lamentablemente comete un error. Como se sabe toda la presentación, habla, y el cliente no dice si nada. Si se pregunta, se la responde el mismo. Y al final... Sí. Pues, eso hago yo. Y al final... Entró a mi presentación. El cliente lo único que dice, no. No, que hágalo participar. Porque mientras más participe, más lo conoce la persona, más sabe. Si en algún momento ya le hicieron alguna presentación, yo quiero saber qué pasó en ese momento. ¿Sí? No, si muchas cosas para hacer. ¿Sí? Correcto. Entonces, ¿por qué le hago esta pregunta? La primera pregunta, porque la gran mayoría de la gente no sabe que el 75% de nuestro cuerpo es líquido. Todas nuestras funciones adentro necesitan agua. Y es un agua de buena calidad, como la que usted quiere, la de su esposo quiere. ¿Qué agua consumen para beber? Oh, compramos botellita. Yo ya lo tengo aquí, pero sigo. Oh, compramos botellita, qué bueno. Compra galón. Cuando cocina sus vegetales, ¿con qué cocina? No me miento. Oh, con agua la llave. No, no hay problema, vamos a agua la llave. Cuando lava frutas y verduras, ¿con qué lo hace? Con agua la llave, ok. ¿Usted sabe que el agua aquí en Estados Unidos es reciclada? Sí. ¿Qué sabe? Y empiezo ahora que me cuente. Normalmente no va a decir mucho. Pero si me dice que sí, el señor le vuelve a preguntar lo mismo. No se preocupe, es parte de lo que vamos a hablar en esta información. Ahora, para estimar el gasto en economía aquí en su hogar, ¿cuánto ustedes gastan semanalmente comprando agua? ¿Entre 5 a 10? ¿De 10 a 15 o de 15 a 20? Oh, de 5 a 10. Ok. ¿Qué número pongo? ¿El 5 o el 10? El 10. Obvio, aumentativo. Él me lo dijo, yo no lo doy. Pero siempre ocupo el aumentativo, el que a mí me va a convenir para al final cerrar. ¿Sí? Aquí tengo
Por ejemplo, así son preparadas nuestras presentaciones. Se cierran o no se cierran, ¿verdad? Lo mismo, dejamos mensajes, dejamos esto, tal vez tenga que volver, ¿sí? Pero así la dejamos. La primera, esta es la encuesta, ¿sí? Trabajé atrás de la encuesta. Y después aquí está la otra parte, que es la que voy a trabajar más adelante, que también trabajé, que todo esto es cierre. ¿Sí? Cuando está el resultado, ¿verdad? Llenamos la aplicación con lo que es la instalación. Va brochada, va engrampada y la tenemos nosotros en un archivo. ¿Cuál es? En este caso octubre, cuál es noviembre, en diciembre, ¿verdad? Para cualquier cosa un poquito más organizada. ¿Sí? Una vez que yo tengo esto, una vez que yo termino, eso lo aprendieron de usted, Roberto. Una vez que yo termino con la encuesta, ¿sí? Dice representante autorizado, firmo. Ok, deje que aquí firmo, ¿verdad? Y aquí dice el número 6: en su casa hubo un total de T10 del agua de la llave, del agua de filtro, del agua de la nevera, del agua de galón. Si en su casa hay una contaminación superior a 100 T10 total sólido disuelto en el agua, ¿le interesa saber los programas de ayuda que existen para la comunidad hispana? ¿Sí o no? Esto aquí lo tengo porque todavía no empiezo con mi presentación, pero esta parte es la que ahora voy a empezar a llenar al momento que yo empiece a hacer mi presentación. Antes de sacar todo, yo todavía no tengo nada, mi maletín está guardado, no hay nada ahí. Yo estoy con esto nada más. Yo empiezo a mostrar, lo primero que le digo es para nosotros garantizar una credibilidad mayor, señor Carlos, señora Sandra, ¿verdad? Nosotros nos basamos mucho en lo que son primero las noticias, ¿sí? Para que ustedes puedan entender lo que yo quiero aquí hablarles. ¿Sí conoce quién es ella? ¿Sí, verdad? María Elena Salinas. María Elena Salinas, sí, correo del noticiero Univisión. Yo quiero que le preste atención a algo bien importante que va en esta noticia. Ahí lo pones en tu teléfono. Pero lo pones ahí en la tableta. Tal cual. No estoy haciendo. Y yo voy a decir hasta qué parte yo lo hago. La gran mayoría de la gente no lo ha visto. Hasta ahí lo paro. ¿Sí? Que sería 1:58. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que las noticias, lo que pasa a las 5, lo repiten a las 10, pero ya no lo repiten otro día. Y esto es lo alarmante. Y no lo digo yo, lo dicen las noticias. Aquí lo que yo estoy haciendo es lavándome las manos de que todo lo que yo le voy a decir va a ser basado en lo que ella vio en las noticias, no es nada que yo esté inventando. Pero, para corroborar esto también, nos basamos mucho en una entidad gubernamental, que es la EPA. Me dijo que llevaba 8 años viviendo aquí, ¿verdad? Todos los años, su ciudad, Conroe, por ley, le tiene que mandar a usted un reporte. ¿Se lo han mandado, verdad? Sí. Tal vez lo ha visto, la gran mayoría de la gente, ni sé cuál es. Pero todos los años se lo tienen que mandar. ¿Qué le dicen en ese reporte? Le dicen cómo sale el agua, los contaminantes que tienen, de dónde cómo la limpian, de dónde la tratan. Le dicen toda la información. Ahora, ¿por qué lo hacen? Ellos lo hacen por cuestiones de demandas.
si a usted le llega a pasar algo tomando agua en la llave y usted le hace una demanda a la ciudad, ellos le dicen, ¿sabe qué, señora Karina? Usted no puede hacer nada contra nosotros. Nosotros le mandamos un reporte todos los años. Nosotros le mandamos información todo el tiempo. Ahora, si usted lo quiere aceptar y lo quiere hacer caso, es otra cosa. ¿Qué hacemos? Un minutito. ¿Qué es lo que habla de aquí? Parte de lo del reporte, ¿qué habla? Habla de los contaminantes y de las posibles lesiones que puede llegar a tener. Como por ejemplo, en rojo está marcado lo que nosotros creemos que es más, más peligroso. Como por ejemplo, arsénico, cianuro. Mucha gente sabe que eso es veneno. Si usted se pone a ver, el arsénico puede causar lesiones en la piel, trastornos circulatorios, alto riesgo de cáncer. Hoy en día hay algo muy común que es el plomo, ¿sí? Y habla de los bebés, habla de los niños, retardo en el desarrollo físico mental. Los niños podrían sufrir leve déficit de atención y de capacidad de aprendizaje. Los adultos, trastornos renales, hipertensión. Yo no sé aquí, pero allá en mi área, en Fort Worth, se han abierto muchos centros de diálisis. ¿Por qué creen? Y esa es una de las cosas que aquí el gobierno sabe de lo que está pasando, el problema tan grande que hay en el agua. Y si seguimos mirando contaminantes que hay, todo lo que yo subrayé con amarillo, si usted se pone a ver, alto riesgo de cáncer, alto riesgo de cáncer, alto riesgo de cáncer. ¿Sí? No le quiero decir que hoy día porque usted tome agua le va a agarrar cáncer, no se lo quiero decir. Pero sí le puedo decir que hace 10 años para atrás el cáncer no se hablaba como se habla hoy en día. ¿Sí? Y esa es una de las cosas que lo manda el gobierno, lo manda su ciudad. ¿Sí? En mi país, que yo soy de Argentina, hay un dicho que dice, es más barato prevenir que lamentar o curar. ¿Eso usted decide, don Carlos? ¿Es usted esa idea? Que es más barato prevenir que lamentar o curar, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Cuando hablamos del reciclamiento, aquí le voy a mostrar qué hace la ciudad. ¿Sí? ¿Cómo trata su agua? Usted me dijo que sabía lo que era agua reciclada, pero ¿usted sabía cómo se recicla el agua? ¿Usted sabe qué sale del agua? Bueno, lo mismo que hoy día, usted lavó sus platos y ocupó detergente y la comida, todo eso va a caer aquí abajo, que son las tuberías. Pero también se va a juntar con el agua cuando usted lavó la ropa. Se va a juntar con el agua cuando usted se bañó, cuando tal vez el señor se afeitó, cuando tal vez cuando usted hizo sus necesidades. Y toda esa agua se va a juntar con la del vecino. Y como le dice aquí, el agua usada en los hospitales, las casas, los apartamentos, las industrias, los restaurantes, llega a una planta de tratamiento donde se trata con químicos y toneladas de cloro para que pueda ser usada una vez más. Los estudios y reportajes han demostrado que la mayoría de los antidepresivos, hormonas, antibióticos, medicina para el corazón y otros medicamentos desechados por el cuerpo humano no son eliminados, es decir, regresan a casa. Lo mismo que le dijo en la noticia, ¿sí o no? ¿Sí? Y esto es lo alarmante. Tuve, entre paréntesis, la oportunidad de estar con una familia que el señor cambia vidrios, ventanas y todo eso, y estuvo en una planta recicladora. Dice, es verdad lo que dices. Cuando yo entré, era un olor apestoso. Era un olor apestoso, dice, y llegaba el agua llegaba a ese color. Me ayudó muchísimo, la esposa estaba embarazada, ¿verdad? Obviamente su testimonio ayudó a todo lo demás, ¿verdad? Pero la gran mayoría de la gente no tiene acceso a esto. Son gente autorizada que puede ir ahí. Nosotros los analistas, cada vez que vamos, ¿sabe qué? Nos ponemos máscara para entrar, porque es un olor impresionante. Obviamente nunca he ido, pero de acuerdo a mi testimonio, como yo lo comente, si usted me lo cree o no me lo cree. ¿Sí? Y una vez que empieza el gobierno a tratarla y la ciudad a tratarla, después llega como usted la tiene aquí. ¿Sí? Ahora, le hago una pregunta. Acá dice que el gobierno utiliza cloro para limpiarlo. ¿Usted utiliza cloro aquí en la casa? ¿Para qué lo utilizan? Para limpiar los baños. Correcto, limpiar, tal vez para lavar, desinfectar. ¿Qué pasaría si alguien en su familia o alguno de sus niños sin querer agarra un poquito de cloro y se lo toma? No. ¿Qué cree que pasaría? Salud. Terrible. Yo no sé, pero puede llegar a llegar hasta el hospital. Es más, si usted agarra una botella de cloro, lo lee en la parte de atrás y ahí le empieza a decir todas las indicaciones. Corrosivo, quema, cancerígeno. Ahí le dicen, no se lo estamos inventando, ahí le dicen. Por eso mucha gente que principalmente trabaja en limpiezas de casas, ¿sí? La gran mayoría terminan con alergia o asma. ¿Por qué creen? Por inhalar tanto tóxico. ¿Qué le pasa cuando usted limpia el baño y le pone un tantito de cloro, verdad? Tiene que abrir las ventanas para que eso se aireje.
pero la mamá sale, parece cucaracha fumigada, ¿verdad? Es tanto mareada que sale, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es un químico, es un tóxico. Y esas son las razones por las cuales ese mismo químico es el que utiliza la ciudad para hacerlo. Pero ¿sabe qué? Ese no es el problema más mayor que hay hoy en día. El problema mayor son de dónde viene el agua, quién lo conduce. No viene un camión a traerle aquí el agua a su casa. El agua viene a través de tuberías. Y las tuberías producen y conducen varios enemigos mortales para nuestra salud. Sarro, óxido, plomo, cloro y medicamentos salen por el grifo de nuestro hogar sin darnos cuenta. Por eso aquí le hacen un ejemplo de lo que son riñones sanos a lo que son riñones enfermos. Y esa es una de las razones por las cuales se han creado muchos centros de diálisis. ¿Saben para qué, cómo funciona un centro de diálisis? ¿Sabe cuál es la función de un centro de diálisis? Yo le pregunto a la persona, ¿qué me puede decir? ¿Que sabe o que no sabe? Le comento. En un centro de diálisis es porque el riñón es para filtrar. Filtra el agua, principalmente filtra la sangre, y una vez que se contamina su riñón, esa contaminación empieza a pasar a través de la sangre. Y un centro de diálisis es para que usted vaya, por un lado le estén picando, le quiten la sangre que tiene usted sucia, contaminada, la pasen por un aparatito, la limpian y la vuelven a colocar. Correcto, eso es un diálisis. Hay muchos que no tienen solución. Y me he encontrado casos a principio de este año con una familia que le pasó eso. Que a la señora yo la veía toda picada en los bracitos y no sabía por qué. Y al final de mi presentación me lo dijo. Y con lágrimas en los ojos. ¿Sí? No es realmente la mejor solución llegar a un centro de diálisis. Por eso lo que queremos es prevenir. Uno de los problemas mayores, si usted va a ver un centro de diálisis, que el 80% de la gente que está ahí, lamentablemente son hispanas. Son gente como usted o como yo. Personas que no le han querido dar lo suficiente importancia a esta problemática tan grande que es. Eso es parte de lo que es mi presentación. Por esa razón el agua es sumamente dura y al hervirla se alteran los sólidos disueltos que contiene. ¿Usted de dónde es? ¿De qué país? Colombia. Colombia. A lo mejor en Colombia usted hervía el agua, ¿verdad? En Colombia había una bacteria que era muy conocida que se llamaba cólera, no sé si se acuerda. Vibrio, ¿sí? Cólera. Y muchos nos decían en nuestros países que hirviéramos el agua, por unos minutos le pusiéramos 2 o 3 gotitas de cloro para que se hierva y se mate cualquier tipo de bacteria. ¿Por qué? Porque en nuestros países el agua era diferente, era de río, de pozo, de montaña, era de otra manera y no era reciclada como es aquí. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia por la cual mucha gente viene a nuestros países y utiliza costumbres que eran de allá, pero que aquí no funcionan. ¿Sí? Por eso la gran mayoría de la gente, yo todavía no sé si usted lo hace o no, pero le digo, la gran mayoría de la gente hierve el agua aquí. Y no es bien recomendado. Si la señora hierve el agua, yo luego me voy a dar cuenta, ¿verdad? Y el señor empieza a patearla, de alguna manera nos estamos dando cuenta. Pero la señora se está dando cuenta que es lo que está consumiendo. Entonces cuando yo empiezo a hablar de esto, ahí es donde recién empiezo a sacar mi material. Y lo que vamos a hacer va a ser una comparación. Una comparación de lo que es un agua buena y de lo que es un agua mala. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos, yo me imagino que esto es lo mismo que ustedes hacen. Sacamos nuestros tubitos de ensayo. Le pedimos que nos convide agua. Le pedimos que nos convide agua de la que ellos compran. Siempre en mi maleta yo llevo una botella. ¿Sí? Porque si el agua que ellos traen no está entre los del 0 al 10, yo utilizo agua fina. Si está entre el 0 al 10, no hay problema, ahí la dejo. Pero yo lo que quiero es mostrarle un agua de muy buena calidad. Entonces, al momento, la primera prueba que hago, ¿cuál es? Es el T10. Es primero mostrarle los sólidos disueltos que hay en el agua. ¿Qué son? Sí, por favor. ¿Qué son los sólidos? Yo ocupo el agua de aquí. ¿Qué son los sólidos disueltos? Son todas aquellas sustancias que no deberían estar en el agua. Según la fórmula del agua es H2O, es algo bien sencillo, 2 o 3 contaminantes, más de eso no. ¿Sí? Pero para nosotros ser un poquito más flexible, ¿sí? Esto que usted mira aquí, gracias, es como si fuera un termómetro, pero no mide temperatura. Mide contaminantes. En la parte de abajo tiene 2 sensores.
que al momento de estar en contacto con el agua me va a dar una numeración. ¿Sí? Sí, mira ahí qué número sale, ¿verdad? Sí, ceros. 000 al señor. Sí, mira ahí qué número sale, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 000. No veo. No se preocupen. ¿Sí? La idea es participar a los dos. Entonces, una vez que yo hago, lo primero que le digo, ok, este es el agua que tomamos en la llave. ¿Sí? De este lado vamos a colocar lo que es el agua en la llave. De este lado vamos a colocar un agua que pasó por un proceso de purificación. A partir de ahí empiezo a hablar de purificación. Es cuando empiezo yo a cada momento a hablar la palabra purificación. Existen varias diferentes clases de agua. Están las aguas filtradas, las aguas purificadas, las aguas destiladas, inclusive agua alcalina. Y hay diferentes tipos de agua. Las más comunes son estas, las que yo le estoy nombrando. Pero es diferente a filtrado a purificado. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a medir. Y en base a nuestra medición, nosotros si tenemos yo le puse agua como esto, análisis de calidad de agua de acuerdo al número total de sólido disuelto, de 0 a 10, excelente calidad de agua para beber, de 10 a 50, buena calidad de agua para beber, pero se recomienda precaución, y de 50 para arriba, agua no recomendable para beber. O sea que nosotros nos vamos a basar en estándares. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a medir el agua que pasó por un sistema de purificación. Y la ponemos. Y me dice qué número sale, por favor. 002. 002. ¿Qué hago? Vengo a mi encuesta. ¿Dónde tengo mi encuesta? Vengo a mi encuesta. Y donde dice agua de galón, pongo 002 y la marca. Si es una agua que ellos usaron, pongo la marca de ellos. Si me salió más de 10, no hay problema. Lo mismo lo pongo. ¿Sí? Si me salió, póngale 23, como muchas veces sale, Dasani. ¿Sí? De la Coca-Cola. Cualquier tipo de... Aquí un poquito de agua, si quieres, para tomar. Cualquier... La marca que sea, no importa. Yo le pongo 0020, ¿verdad? O 020, y le pongo la marca al lado. Y después al rato vengo y le comparo con esta. ¿Sí? Pero yo siempre pongo el reporte de lo que ellos están usando. Ahora, vamos a ver... Aquí siempre tengo una servilletita, ¿verdad? Porque lo seco y le digo, ok, ¿en cuánto está? Cero. Volvió a cero. Ok, ahora vamos a controlar el agua de su casa y ahora va a entender por qué, la razón de que yo estoy aquí. 124. 124. ¡Wow! Está demasiado alta. ¿Sí? Gracias. Vuelvo de nuevo aquí, a mi planilla. 124. Siempre mi cara tiene que ser, wow, demasiado alto. Para que usted lo pueda ver, ¿sí? Lo vamos a hacer ahora de otra manera, utilizando unos químicos, unos reactivos. ¿Le gustaría ver esos 124 contaminantes? Sí, claro. Yo no sé aquí qué hay, ¿sí? Porque si usted quisiera llevar a hacer un análisis más profundo, puede hacerlo. Todo el mundo lo puede hacer. Le va a salir como unos $400 si quiere. A la gente le conviene que venga alguien en su casa porque es gratis, toda la vida. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a tomar un poquito de esta agua que es de la llave y vamos a colocar esta que pasó por un proceso de ¿qué? ¿Se acuerdan? Purificación. De purificación. Todo el tiempo empiezo a nombrar eso porque es la palabra que al final ellos van a recordar. Voy a utilizar dos químicos, voy a utilizar un precipitador que es a base de yodo. Esto lo único que va a dar es teñirme el agua, me la va a poner de color amarillo. Es lo único que quiero, que el agua esté de color amarillo, para que después ponga esto que es a base de potasio, y el potasio lo que se va a hacer, se va a encargar de separar todos esos contaminantes que haya aquí en el agua. En este caso va a sacar los dos que hay aquí, y en este caso va a sacar los 122 que hay de este lado. ¿Cuánto vamos a echar? 124, perdón. 10 gotitas de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si hay niños, a mí me encanta cuando están los niños, los hago participar. Vénganse, cuando ellos ven esto, ¿qué piensan?
wow, cosas de laboratorio y todo eso. Vénganse, son mi carnada. Sí. ¿Sí? Ahora, ayúdame a contar. Y el nenito, uno, dos, venga. Porque al ratito él es el que empieza a cerrarle al papá. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer. El nivel de agua no está igual en los dos, no tiene nada que ver eso. Okay. Sí, lo pongo igual. Perdóname. Ahí está, ¿verdad? Sí. Okay. Vamos a colocarle 10 de este lado otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Esto va a tardar? ¿En la cantidad que se le pone? ¿De gotitas? Sí. La verdad no sé, yo siempre he echado 10. Yo uso 3 y 3. Eso depende también del volumen y la cantidad de agua que utilizas. Eres ahorrativo. Lo que pasa es que, no, la verdad es que si tú miras los tubos de ensayo que él tiene, son de más capacidad, tiene que utilizar más gotas para que dé la misma reacción. Claro, siempre yo he utilizado 10, la verdad. Como le vuelvo a repetir, no sé con quién hablé recién, yo químico no soy, ¿verdad? Trato de hacer una presentación que sea más convincente, que la vea, ¿verdad? Y que sea efectiva al final, ¿sí? Esto lo digo, lo dejo, ¿verdad? Siempre lo dejo en la misma, no lo muevo ni nada para que la gente no se confunda y lo dejo que solo trabaje. Ahora, ¿sí se acuerda qué utilizaba la ciudad para limpiar el agua? ¿Sí se acuerda qué lo que era? Cloro. Cloro, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a colocar un reactivo que se llama Otto, ¿verdad? Su palabra completa sería Otoclorín. Esto es lo que usan normalmente la gente cuando limpia las albercas. Si usted a lo mejor ha visto alguna vez alguna alberca, alguna pileta sucia, normalmente se pone color verde, toda mojosa, pero la gente no acostumbra a tirarle todo el agua. ¿Qué hace? Le pone químicos, lo revuelve, lo deja un par de horas y después el agua, ¿cómo está? Cristalina. Transparente. ¿Y qué hace usted? Se mete. ¿Sí? Todo dentro de esa agua que está con toda la contaminación. Bueno, eso es lo que hace también aquí el gobierno. Recuerde, lo grueso lo hace fertilizante. Lo líquido es lo que vuelve de nuevo para la casa y tiene que usar químicos como el cloro. Esto lo que va a hacer un reactivo para saber si hay cloro, qué cantidad de cloro hay aquí en su agua. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a colocar 7 gotitas a cada lado. Primero voy a colocarla en el agua purificada, a ver si tiene, que pasó por un proceso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La base blanca me ayuda muchísimo. Si ustedes están en otro, en bases amarillas, por ejemplo, que la señora tenga mantel amarillo, pongan una hoja, den la vuelta, porque si no, la gente no lo va a ver, no lo va a entender. A veces ayuda mucho también la luz. A veces están en casas donde las luces son esas amarillitas que no se ve mucho, ¿verdad? Traten de prenderle la luz a su celular y pónganlo, ¿verdad? La idea es que la gente lo pueda visualizar rápido, ¿sí? Que lo pueda entender lo que estoy haciendo. Si ustedes miran, hay una que reaccionó. ¿Cuál fue la que reaccionó? El agua de su llave. ¿Sí? Aquí lo que me está indicando de que tiene que cloro. Ahora, ¿por qué cree que esta no reaccionó? Porque es purificada. Exacto, porque pasó por un proceso de purificación. Y aquí, si esto hubiera reaccionado, recuerde que estamos en un país que es de demandas. ¿Qué hubiera hecho usted? Va contra demandas contra agua fina. ¿Sí? Por eso es que aquí ellos se quieren prevenir y le van a dar la mejor calidad de agua, porque usted la está pagando. Y esa es la diferencia con tener un agua purificada, que no tenemos prácticamente contaminantes, si usted lo está viendo. Y cuando hablo de esto, le digo que yo quiero mostrarle también de qué manera eso ingresa a nuestro cuerpo. Porque usted me dice que no le gustaría tomar cloro, ¿verdad? Y no toma. Pero yo le puedo demostrar todo lo contrario. Que en su casa, no solamente usted, sino también sus niños, están consumiendo el cloro. Y de maneras diferentes. Lo consumimos cuando lavamos los vegetales, como usted me dijo acá, le cuesta. Cuando cocinamos, cuando nos bañamos, cuando nos lavamos los dientes. De toda esa manera, usted usa agua de la llave y el cloro entra en nuestro cuerpo. Y se lo quiero mostrar. Esta es agua de la llave, ¿se acuerdan? Vamos a colocar un poquito. Le voy a pedir, por favor, si me puede tomar esta agüita. No la va a tragar, la va a poner en su boca toda. Y vamos a contar 15 segundos. Y acá están los nenes. Ayúdame, mi amor. 1, 2... Mientras más tiempo tenga el agua, mejor va a ser el efecto, ¿verdad? 3, 4, 5. No tiene que reírse si no me escupe. 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Empezamos nuevo? 1, 2, 3, 14, 15. ¿Te acuerdas del color del agua? Ok, muchas gracias. A veces la persona, tanto el señor como la señora, se van a dar cuenta en esa parte. Hazlo tú.
¿Sí? ¿Se lo doy al Señor? No, 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 hazlo tú. Y empiezan, ¿verdad? Ahí ellos sin querer en su mente se están dando cuenta que ellos no quieren hacer lo que yo le estoy diciendo. No se preocupe, don José, usted lo hace a diario. Cuando se levanta y se lava sus dientes, ¿con qué agua lo hace? Si aquí lo mismo estamos haciendo, nos estamos enjuagando la boca, no lo va a tragar, nada por el estilo. Pero yo quiero mostrarle de qué otra manera también el cloro, sin darse cuenta, entra a nuestro cuerpo. ¿Cuántas gotitas le pusimos, se acuerdan? Siete, ¿verdad? Ok, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De qué color se puso el agua? Amarilla. Amarilla, ¿verdad? Eso quería decir que tenía cloro. Ahora, ¿por qué no se está poniendo amarilla? ¿Dónde está el cloro? Ya me envenenó. Lo que yo quise demostrarle con esto es para que usted vea que en 15 segundos su cuerpo absorbió el cloro. ¿Cuánto tiempo se tarda en bañarse? 5, 10, 15 minutos, seguro. Una hora. ¿Sí? Hay muchas veces que la gente no se da cuenta. El cloro nos avisa. Hay 4 etapas cuando el cloro entra mucho en nuestro cuerpo. La primera etapa es la acidez. Una persona nos dijo con razón. Yo termino, me preparo mi café con agua en la llave y cuando lo termino de tomar me da mucha acidez, que tengo que ir a tomar una leche para cortarme la acidez. Es el primer aviso. El segundo aviso viene la gastritis. Después de la gastritis viene una úlcera. Y de la úlcera pasa al cáncer. El cáncer de estómago es el único que le avisa. Los otros cánceres no le avisan. Pero usted tiene 4 etapas. Hay mucha gente, cuando hablo de esta parte, que me dicen yo tengo gastritis. Está en el nivel 2. ¿Sí? En esta parte yo no me río. En esta parte lo que estoy haciendo, ¿qué es lo que es? Enfermar a la gente. En esta parte yo le estoy creando conciencia de que el agua que él está tomando no es buena. Y para eso le pregunto, acá empiezan a haber precierres. Señora Sandra, sinceramente, ¿qué agua a usted le gustaría cocinar? ¿Esta o esta? Por supuesto. Correcto, ¿verdad? ¿Con qué agua le gustaría lavar sus vegetales? ¿Con esta o con esta? Con esta. Al final eso son cuchillos que me van a servir. Uh-huh. ¿Sí? Una vez que yo termino esto, en esta parte todavía, ¿sí? Si ustedes ven, todavía no me precipita. ¿Sí? Hay veces que tarda, hay veces que pasa casi al final de mi presentación y lo hace. Eso lo dejo, yo todavía no me enfoco en eso. Me ha tocado ciudades, como hablábamos recién, donde no me precipita. ¿Sí? Pero si yo me empiezo a poner el error de alguno, mire enseguida cómo va a quedar, mire cómo va a quedar, la gente va a estar así. Y no pasó nada, o sea que en mi casa cómo está, estaba buena. ¿Sí? No le den, déjenlo ahí, déjenlo que siga trabajando. ¿Sí? Ahora, quiero mostrarle también a través de esto, ¿hacen algunas veces el billete? Sí. ¿Sí? Ok. Pero quiero mostrarle, por ejemplo, el billete yo lo hago al final. También cómo utilizar esta agua también influye mucho en nuestra economía. Y quiero mostrarle de qué manera. Por ejemplo, ¿en qué hablamos de la economía? El agua se utiliza para muchas cosas, como por ejemplo, usted lava aquí en casa, ¿verdad? La ropa. Sí. ¿Utiliza qué? Jabón. ¿Verdad? Detergentes. Cuando usted se baña, ¿qué utiliza? Agua, ¿verdad? ¿Pero qué utiliza? Shampoo, acondicionador, jabón. Cuando lava sus trastes, utiliza agua. ¿Pero qué más utiliza? Detergentes. Cuando hace el quehacer de su casa, utiliza agua. ¿Pero qué utiliza? Productos, ¿verdad? Como a lo mejor el Windex, el cloro, el fabuloso, yo no sé cuál. Pero empiezo a darle una lista. ¿Sí? Cierre aumentativo le estoy dando. Entonces lo que quiero mostrarles es qué pasa cuando usted lava con esta agua. ¿Y qué pasa cuando usted lava con un agua que pasó por un proceso de purificación? ¿Ahí está igual? Sí. Sí, ¿verdad? Gracias. Entonces, lo que voy a hacer aquí, voy a colocar, esto es jabón líquido solamente, voy a colocar 3 gotitas en cada uno. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y vamos a asimilar que cada gotita es un dólar. ¿Sí? Entonces, vamos a agarrar primero el agua de la llave. Vamos a, escuche lo dura que es el agua, pero una de las cosas que yo quiero que usted vea, el resultado del agua. Prácticamente, poquita espuma. Ahora yo quiero que usted vea cuál es la diferencia con un proceso, con un agua que pasó por un proceso de purificación, ya no hay ruido, totalmente blanda, pero quiero que usted vea la diferencia en el jabón. Entonces, cuando usted ve que hay poquito jabón, cuando usted ve que el shampoo no le hizo espuma, que la ropa no hay espuma, ¿qué hace?
Son de más, correcto. Entonces aquí vamos, le eché 3, ¿verdad? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora usted va a mirar que con 10 gotitas, que si cada gotita fuera un dólar, ¿cuánto fue? 10. $10. Usted está haciendo prácticamente lo que yo hice aquí con los $3. Pero vea también algo. Vea la transparencia de esta agua y vea esta. Muchas veces la gente no se da cuenta, pero el jabón para lavar la ropa, primero tiene que limpiar el agua y después el trabajo en la ropa. ¿Sí? A nadie nos gusta trabajar para estar gastando dinero extra. Si yo le preguntara a la señora Sandra, ¿con qué agua le gustaría lavar su ropa? ¿Con esta o con esta? ¿Qué me diría usted? Por supuesto. Con esta. ¿Sí? Otro cuchillo. Siempre termino esto y es mi prueba, mi precierre. Porque yo quiero ponerlo de este lado. Y ya para terminar, quiero mostrarle algo. ¿Tiene alguien que me preste un billete de un dólar? Siempre se lo pido a la gente, ¿verdad? Nunca yo lo llevo. Yo sé que ustedes andan con billetes de más, pero nomás con uno chiquitito. Si tienen alguien, tarjeta. Yo se lo devuelvo, ¿sabes? Normalmente okay. Cuando ahí hacen la gente siempre, ¿verdad? Por ejemplo, dice, sí, pero imagínense, a mí me gustaría lavar mi ropa, bañarme con agua purificada, pero no se puede, ¿verdad? Exacto, no se puede. Hacer. No se puede todavía. Todavía. Todavía no se puede. Todavía. Todavía no esperaba mi parte siguiente. No, pero hasta ahí todavía no se puede. ¿Sí? No me adelanto, no me... No. Porque ahí muchas veces el vendedor empieza a sentir, ay, ya la tengo, y ahí ahora ahí se me largo todo. ¿Sí? No, vayan paso por paso. Paso por paso. Ahora, para terminar lo que son mis análisis, quiero mostrarle esto. Tomé agua, un poquito de agua que pasó por un proceso de purificación, ¿verdad? Esta, ¿cuánto tenía? ¿Se acuerdan? 2. Ok. Yo no me acuerdo nunca. Siempre le pregunto a la gente. ¿Eh? Volvamos de nuevo. Tiene 2, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok. Sinceramente, señora Sandra, ¿esa agua usted la tomaría? ¿La de la botellita? Aquí, sí. Es la que está aquí. Sí. ¿Sí? ¿La ocuparía para lavar los vegetales, para cocinar? ¿Inclusive hasta bañarse le gustaría? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Quiero mostrarle eso. ¿Por qué le pido un billete de un dólar? Sí sé que esto es lo más sucio, lo más cochino que hay, ¿verdad? Pasa por muchos lados, además está lleno de bacterias. Entonces lo que yo quiero aquí es ensuciar el agua. Yo aquí lo que quiero es mostrarle que lo que es un sólido disuelto que hay en el agua. Muchos narcos, lamentablemente son colombianos, les gusta hacer esto, ¿verdad? Es lavar el dinero. ¿Sabe qué? Se me va a la casa. Soy amigo del Chapo, tenga cuidado. Ok, quiero mostrarle algo. ¿Ve alguna diferencia en el agua? Pero sin embargo le hemos agregado contaminación. Y quiero que vea algo. ¿Cuánto había? ¿Se acuerdan? Sí, había 2. ¿Cuánto hay ahora? 0,46. 0,46. Había 2. ¿Cuántos contaminantes le agregamos? 44. 44. La pregunta que yo le haría ahora, Sandra. ¿Bebería de esta agua? No. ¿Cocinaría con esta agua? No. ¿Lavaría las frutas, verduras? Tampoco, ¿verdad? Ahora, fíjese lo que es la mente de uno. Usted vio que yo hice algo, que es meter un billete, lo contaminé, tal vez mis dedos, y su mente que dijo, no, eso no. Está sucia. Pero sin embargo, usted todos los días está dejando entrar una contaminación de 124 contaminantes y no quiere tomar 46, 3 veces menos de lo que entra todos los días. Esto yo se lo hago el ejemplo como, si usted ve una... En la calle, tiene la puerta abierta, están sus niños jugando. Y ve que de repente pasa una culebra. ¿Cuál sería la reacción? Entran los niños. Rápido, entran los niños, cierra la puerta y que la culebra siga donde sea. ¿Sí? Sería la reacción. Ahora, muchas veces la gente no se da cuenta que ustedes tienen una culebra venenosa. Que son 124 contaminantes y usted está dejando entrar todos los días. Y sin darse cuenta, como dijo en las noticias... Son pequeñas cantidades que a la larga puede traer consecuencias. Yo no le puedo decir, señora Sandra, que esta agua
la va a usted enfermar o le va a pasar algo. No se lo puedo decir, pero sí le puedo decir que si usted no hace algo, tal vez puede caer en ese riesgo. Tal vez pueda ser otra de las que está en un centro de diálisis. Eso sí se lo puedo decir. Y yo, para terminar, parte de esto, quiero mostrarle. Lo subo hasta el, en el mismo video. No, se la apoyo. Hasta el 330. ¿Sí? Y le pongo, ¿conoce a esa señora? Sí, ¿verdad? La doctora Polo, ella es una jueza federal. ¿Sí? Y quiero ahora que escuche esta parte. Y le pongo esa parte. A ver. Yo quisiera saber qué tanto se purifica el agua cuando uno la hierve. Si está buena para tomar. Cuando se hierve el agua. No, para hablar de edad, no está buena para tomar porque tú estás hirviendo el agua, pero con las impurezas. Las impurezas están en el agua, tú estás tomando eso todo. No hace diferencia. Ok. ¿Qué estamos viendo aquí ahora, Paola? Bueno, ahí tú puedes fijar que está toda la contaminación. Todo que es de químico, de fertilizante, de bacterias, de herbicidas, todo está ahí. ¿Y esto se lo toma la gente todos los días? Sí. A ver, cuando se hierve el agua, la bacteria muere. ¿Sí? La bacteria sí, pero lo que hay de contaminación no muere. Pero la contaminación no se va. No se va. Señores, abran los ojos. Que ustedes se creen que hirviendo el agua se resuelve el problema. Y no es así. No es así. Esa es la forma que yo muestro el video. Primera Univisión, lo dejo, cuando termino a mí, muestro a la doctora Polo. Si ella está hirviendo el agua, ¿cómo lo hizo? Ahora no se lo estoy solamente diciendo yo, se lo está diciendo ¿quién? La jueza. ¿Sí? Después de ver todo esto, ¿seguiría utilizando el agua de la llave para cocinar, lavar fruta y verdura? No, ¿verdad? Ahí es donde le pedí un poquito de cebolla a la señora. ¿Y qué hago? Corto un poquito, cebolla, papa, tomate, cualquier vegetal. Y lo coloco siempre chiquito para que rápido actúe. ¿Sí? Ustedes lo ponen y le van a mostrar. ¿Vio cómo rápido absorbió la cebolla el cloro? Eso es lo mismo que hace su cuerpo, automáticamente. Y yo terminé lo que es la parte informativa. Ahora viene a las soluciones que le vamos a dar. Tenemos dos recomendaciones para dar. La primera recomendación es lo que la gran mayoría de la gente está haciendo, señora Sandra. ¿Qué es? Comprar agua. Pero la gran mayoría de la gente está haciendo como usted. Está muy limitado a lo que están comprando. Porque solamente lo utilizan para beber. Nada más. Pero no están lavando, no están cocinando con esta agua. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué cocinan? ¿Por qué hierven el agua? ¿Por qué cocinan? Porque piensan que cuando se hierve se elimina, ¿verdad? Pero sí entendemos que aquí es diferente. Si alguien tiene duda en eso, hierva agua, póngale el T10, le triplica la contaminación. Pero yo uso la de galoncito para cocinar. Bueno, si eso me lo dejo en el puesto. Molinito. Ok, no hay problema. Mientras me pase aquí las pruebas, no hay ningún problema. ¿Sí? Lo importante... ¿Puedo hacer una muestra a la... Cuando yo empecé aquí, empiezo a preguntar qué agua usted tiene. Oh, ¿tiene agua de galón? Porque usted me lo dijo aquí. Oh, ¿utiliza el molinito? Traiga. Ah, oh, ¿tiene de la nevera? Tráigamela. Oh, ¿tiene? Traiga. Yo quiero poner toda la agua aquí. Y aquí empiezo a poner, al separar de todas las aguas, empiezo con mi T10. La peor, que la de la llave, va a ir ¿con quién? Con la mejor. ¿Sí? Y la de la mejor la tengo que sacar a ver quién es. No voy a hacer toda una prueba con todas las aguas. No voy a sacar la mejor con la peor. Y le puedo asegurar que si no tiene un agua buena, siempre la mejor va a ser la que yo traigo. Disculpa, y si la persona tiene del molinito, te dice, a ver, con esta del molinito. Sí, la hacemos. Muchas veces sale mejor, inclusive hasta las botellas que yo compro. ¿El molinito sale mejor? En algunos casos, sí. ¿Y cómo haces para las matemáticas ahí? No importa, ahora van a ver. Ahora van a ver. Yo aquí, la señora gastaba, ¿sí? De 5 a 10 me dijo, ¿verdad? Sí. Entonces, mi papel, el que yo pongo atrás, coloco. Ok, usted está gastando $10 por semana. ¿Cuántas semanas trae el mes? 4. 4, correcto. 4. O sea que usted está gastando un promedio de $40 por mes. ¿Sí? Lo usa para beber nada más. Ahora, si tuviera que usar para cocinar y para lavar frutas o verduras, ¿cuánto usted cree que extra tendría que gastar? El doble, por lo menos, ¿verdad? O sea que en vez de 40 sería 80. La pregunta es, ¿y
con toda sinceridad, señora Sandra, usted y señor Carlos, ¿ustedes invertirían $80 todos los meses comprando agua buena para que no haya este tipo de problemas? ¿Ustedes puedan tener agua buena para beber, para cocinar, lavar fruta y verdura? ¿Lo harían? Pues si toca. ¿Sí o no? Sí. El que calla, el que habla, pierde, diría de verdad. Lo felicito, don Carlos. ¿Sí? Lo felicito, doña Sandra. Lo que yo estoy haciendo ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy comprometiéndolos a que ellos hagan. Es la primera recomendación que yo les hago. Recuerden, hay familias que nosotros nos vamos y la gente no quiere tomar nuestras recomendaciones. Eso ya ven ustedes. Y es lo mismo que le vuelvo a decirle a la ciudad. La ciudad nunca va a venir a decirle, señora, vaya y compre más agua y galón, no tome esta. Nunca lo va a decir. Pero nosotros sí venimos y le vamos a decir por qué. Y usted lo está viendo. Entonces ahora es su decisión estar gastando más dinero. Pero es por la salud de ustedes, suya y de sus hijos. ¿Sí? Ahora, el único problema, porque tiene un solo problema, que nosotros les encontramos, es que es como cuando uno renta. ¿Cuándo va a ser suya esa agua? Nunca. Y fíjese ahora, ¿cuántos meses trae el año? Este sería un gasto por mes, ¿verdad? Ya lo subí. 12. El año tiene 12 meses. Si usted saca la cuenta, son $960 por año que usted ahora va a gastar. Y en los próximos 10 años, usted ya gastó $9,600 en pura agua. ¿Qué le quedó a cambio? Nada. Por eso la gente, como usted, decidieron, en algún momento rentaban y en algún momento que dijeron, no, ¿sabes qué? Vamos a comprar. Tal vez sea difícil, tal vez no lo podamos, no sé si lo vamos a terminar, tal vez todavía lo tienen que seguir pagando, yo no sé qué. Pero ustedes tomaron esa decisión. Bueno, esto es lo mismo que pasa cuando uno renta. Esa agua nunca va a ser. ¿Y sabe cuál es lo peor? La tiene usted limitada. Porque solamente va a poder beber, cocinar y lavar fruta y verdura. ¿Con qué agua se va a bañar? Con esta. ¿Con qué agua va a lavar su ropa? Con esta. O sea que como quiera, va a seguir gastando más dinero. Otra de las recomendaciones que nosotros traemos y recomendamos es una fábrica, se llama Purones. ¿Sí? ¿Alguna vez había visto algo como esto? Sí, mi vecino la tiene. ¿Su vecino lo tiene? ¡Qué bueno! ¿Sí? Por si alguien me dice que sí, o me dicen que no. Esto es para más o menos de mi estatura, 1,50 m, 1,60 m. ¿Sí? ¿Por qué recomendamos Pironi? Primero porque es una compañía americana. Hoy en día, lamentablemente, señora Sandra, hay muchas compañías que por abaratar costos traen muchas cosas de China. Tal vez su vecino, tal vez haya tenido alguno chino. ¿Y sabe cuál es el resultado? Que muchos de esos chinos no funcionan, no tienen garantía, y después la pobre familia perdió todo su dinero. Ese es uno de los problemas que nosotros aquí con Pironi no vamos a tener. Son más de 60 años que esta fábrica tiene. Esta fábrica se encarga de limpiar el agua a muchas entidades aquí gubernamentales, cervecerías, hospitales y también residenciales y comerciales. ¿Sí? Una de las ventajas que tiene Pironix, que muchas veces la gente nos pregunta, ¿por qué en su gafete viene la NASA? Nosotros no somos de la NASA, pero sí representamos a esta fábrica a través de Aquabor System, sí representamos esta fábrica, donde esta fábrica utiliza mucha tecnología que utiliza la NASA. Y una de las tecnologías que utiliza en el sistema es plata, que es para que no creen bacterias. Y la razón por la cual esto va puesto en la parte de afuera es porque cuando viene esta agua, que viene toda llena de suciedad, con cloro, plomo, óxido, metal y todo eso, toda esa agua va a empezar a pasar por esta cámara y va a empezar a atraer y va a empezar a atrapar todo lo malo. Entonces cuando pase el agua ahora para toda su casa, va a salir esta agua que es totalmente limpia y transparente. ¿Sí? ¿Pero sabe cuál es la ventaja? Que esto va a recorrer toda su casa. Usted no solamente va a tener agua para beber, cocinar y lavar vegetales como esta, sino también para lavar su ropa, para bañarse, para lavar sus dientes todo el tiempo. La ventaja es que esto viene con un monitor en la parte de arriba que es electrónico. Hoy día la tecnología hace que todo sea mucho más efectivo. Usted no tiene que hacer nada con el sistema. Cada 3.000 galones esto automáticamente se limpia. ¿De qué manera? En la parte de al lado tiene un recipiente que se coloca sal. Es una sal comercial que se compra en Home Depot, Lowe's, bien barata, $4, nada más, una bolsa de 40 libras. ¿Sí? Usted le va a colocar una, le dura aproximadamente 2 meses. O sea que 6 bolsas al año, que serían 6 por 4, 24, con $24 al año,
usted le está haciendo un mantenimiento, le sale mucho más barato que estar comprando agua, ¿sí o no? Uh-huh. Mucho más barato. ¿Perdón? ¿Cuánto cuesta la máquina? Ahora al final le digo, porque es bien cara. Pero una de las cosas que sí le digo, señora María, es que nosotros no lo vendemos. ¿Cómo no la vende? A ver, ahí, ¿cómo? Ella te dice, ¿cuánto está? Y tú le dices, ¿cómo cuesta la máquina? Ok, al rato ya le voy a comentar, pero una de las cosas que le digo, nosotros no lo vendemos. Yo ayudo a calificar a la gente. ¿Porque son muy caras? Yo, aparte de ser analista, soy calificador. No todo el mundo califica, créamelo. ¿Sí? Y esa es una de las razones, como usted lo dijo. La idea de lo que nosotros queremos es que la gente pueda tener esta solución en toda su casa sin que usted invierta un peso extra de lo que ya está gastando. ¿Sí? Ahí viene el secreto. Una vez que le muestro, así es como se mira al frente, ¿sí? Se coloca un aparato que va debajo de su zinc con una llave para que usted tenga agua ultra purificada. Esto ya paró todo lo que viene de afuera, pero todavía van a haber restos adentro de su agua y tal vez pueda pasar parte de lo que pueda ser de la sal. Lo que es la parte de la limpieza, bueno, aquí nosotros vamos a asegurarnos de tener un agua ultra purificada al momento de cocinar, lavar las frutas y beber. ¿Sí? Tenemos todas las certificaciones de la NASA, de la EPA, de la calidad del agua, la NSF y el Buró de Crédito. Pero una de las cosas más importantes, recuerdan los productos chinos, ¿verdad? Que yo les dije. Así como hay productos chinos, normalmente lo vemos, vamos, compramos una televisión, una heladera, lo que compremos, la gran mayoría de las fábricas, ¿cuántos años nos dan de garantía? Cinco. Solamente un año de fábrica. Si usted quiere 5, quiere 10, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pagarla. ¿Sí? Ahora para Thanksgiving compro un televisor, $300, porque estaba la promoción, ¿verdad? Y la garantía por 5 años me salía $300, entonces, qué chiste. Las mismas compañías, y es lo mismo que le digo a la gente. Aquí, una de las cosas que yo le quiero mostrar es que usted va a recibir una garantía de por vida del producto, con su nombre, su domicilio y el número de su planta. Y de esa manera, algo escrito, algo legal. ¿Se acuerda que estamos en Estados Unidos, verdad? Con esto nosotros nos vamos a garantizar que si algo le pasa al sistema, la garantía no los cubre. Y esa es la diferencia con encontrar algo más barato o algo chino. El dicho dice, lo barato sale caro. Si compra barato, compra cada rato. ¿Cómo? ¿Alguna pregunta con respecto al funcionamiento? No al precio, al funcionamiento. ¿Sí? ¿Entendió más o menos cómo funciona, verdad? Uh-huh. Lo que nosotros queremos hacer, como le dije, es tratar de ayudar a que la gente pueda calificar. ¿Y cómo lo hacemos? A través de todos los gastos que la gente utiliza a través del agua. ¿Sí? ¿De qué manera? Cuando yo le dije, ¿se acuerda cuando usted me dijo, me baño, ocupo agua, pero también ocupo shampoo, acondicionador, jabón? Bueno, de esa misma manera, nosotros lo que vamos a hacer, cada familia llena un presupuesto. ¿Sí? De acuerdo a ese presupuesto, le vamos a dar cierta alternativa. ¿Por qué? Porque tenemos más de 145 programas de ayuda que hay, que la gran mayoría de la gente hispana, como usted, ni siquiera sabe que esto existe. Es más, estos programas son nuevos, hace aproximadamente 2 años que salieron. Por si usted hace 5 años alguien vino y le quiso vender. Esto hace 2 años, muy reciente. ¿Sí? ¿Le gustaría saber cómo puede uno calificar para obtenerlo sin pagar un dinero extra de lo que usted ya está gastando? Lo único que necesito. Por ejemplo, empiezo. Decir ahí, pero es como que me va a salir gratis. ¿Gratis? Yo nunca hablé de gratis. Y otra pregunta que le hago. Gratis en este mundo nada es gratis. Todo se paga. Pero cuando yo le digo que usted puede gastar. Tener, si califica, la posibilidad de poder tenerlo y no pagar un dinero extra de lo que usted ya está gastando, es algo totalmente diferente a gratis. Como por ejemplo, ustedes aquí usan jabones para mano y empiezo, y empiezo a sacar. ¿Cada cuánto va al mandado? ¿Por semana o por quincena? Por quincena. Compra un paquetito o uno más grande. Empiezo a hacer el trabajo, la gente normalmente no se acuerda. Y no empiecen a inventar el número porque van a perder. Y empiecen tranquilo en esta parte. No, pensemos, no se preocupe. Aquí estamos entre los dos, ayúdenme. Ok, jabones de barro. ¿Cuánto compro? No, es que compro y me dura 2 meses. ¿Cuánto le sale? 16. O sea, que por mes, ¿cuánto es? 8. Veamos, seamos realistas. No seamos engañosos, no seamos mentirosos y le pongamos números por agrandarlo. ¿Sí? ¿Cuánto en champú? Para usted uno, para usted otro, para este otro, para los niños otro. Ok, en champú tanto, en acondicionador también va incluido o es aparte. Y empieza a sacar en wind, en desengrasante, producto de limpieza, para lavar la ropa, para lavar los platos. Utiliza desengrasante y empieza a sacar todo el gasto. La idea es que cuando yo aquí empiezo a mirar que me va a superar los $100, es muy accesible
que el cliente quiera calificar. Como por ejemplo, este, que es reciente, si no me equivoco, sí, María Huerta, fue de ayer o anteayer, María Huerta, $143, ¿sí? Ok, ahora en agua, $100, ¿verdad? Ellos no gastaban 100, pero aumentamos y se les fue a 100, ellos solitos abrieron su boca, ¿sí? Ahora su gasto es de $243, ¿cuántos meses trae el año? 12, 243 por 12, $2,916. Y eso, 2.916, lo multiplico por 5 años. O sea que usted ya gastó, ahora ya lo gastó, todavía ni siquiera lo gasta, pero ya lo gastó, $14,580 en 5 años, y va a gastar $14,580 más en 5 años más, con un agua limitada. ¿Sí? Y ahora empiezo. Cuando le quiero mostrar cómo funcionan los programas, le voy a borrar este pedacito. ¿Cómo funcionan los programas? Por ejemplo, $243, que es lo que ella gastaba. Lo lleva a una tienda, ¿verdad? ¿Qué tienda usted normalmente va? Walmart. Me dice Walmart, me dice esto, me dice todo, no importa, tienda, ¿verdad? Si me dice todo, le pongo tienda. Si me dice una específica, le pongo Walmart. Ok. Le hago una pregunta. Cada vez que usted va todos los meses a Walmart y lleva ese dinero y se lo deja a Walmart, y Walmart le da los productos, ¿para usted sería un gasto o una inversión? Gasto. Un gasto, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, señor Carlos? Un gasto. A los dos lo hago participar. Acá quiero que me entiendan. Ahora, si hubiera la posibilidad que ese mismo dinero, en vez de dejárselo a Walmart, ustedes lo pudieran tener aquí, en su casa, ¿para usted sería un gasto o una inversión? Una inversión. Una inversión. ¿Por qué? Porque se dice que cada vez que sale dinero para afuera se transforma en gasto. Cada vez que entra dinero para mi casa se transforma en inversión. ¿De qué manera? Si usted llegó hace 10 años a esta casa, pero usted le puso el piso, ya la casa vale más, ¿sí o no? Si usted le agregó un cuarto extra, ya la casa vale más, ¿sí o no? Si le agregó un aire acondicionado, vale más, ¿sí o no? Usted gastó dinero, pero en su casa. O sea que usted lo que hizo fue una inversión. Y lo que nosotros queremos a través de este plan, tratar de ayudar a que la gente pueda calificar. No con 243. Porque ahora viene lo peor. ¿Por cuánto tiempo usted va a seguir llevando esos 243 guardas? Toda mi vida. Toda la vida. Y eso es lo que la gran mayoría de la gente dice, de por vida. Es lo que la gran mayoría de la gente dice, de por vida. Nosotros queremos ayudar a que si usted califique, pudiera tener esta posibilidad de tenerlo por un pago de $145, pero no de por vida, solamente por 60 meses. Que 60 meses, si usted saca la cuenta, son 5 años. Y quiero que me ayude. Porque esto es lo que hago con la gente. Multiplíqueme, por favor. 145 por 60. 8.700. 8.700. Ahí está el valor. ¿Sí? Pero quiero que usted vea algo. En 5 años, usted está gastando 14.580. Sin el sistema. En 5 años. Con el sistema, usted va a estar solamente 8.700. ¿Qué más barato? ¿Tener el sistema o no tenerlo? Tener el sistema. Tenerlo. ¿Sí? Pero el jabón de todas maneras lo tendría que seguir comprando. No se preocupe, no se me acelere. Aquí hay una embarazada nomás, no dos. ¿Se acuerdan? Y vamos a ser conscientes que si usted llega a calificar y usted tiene solucionado el agua en toda su casa, ¿usted va a comprar agua? Ya no, ¿verdad? O sea, esos $100 los ahorramos. ¿Sí? ¿Y ahora qué falta? Me dirá la señora tal vez. Y bueno, pero tengo todos estos productos. Bueno, ahí viene una de las cosas, que de esos 145 programas de ayuda, hay una que nos ayuda a que si usted califica, le va a permitir que usted ya no vaya más a la tienda a comprar y a surtir todos esos productos que de por vida usted lo estaba haciendo. ¿Cómo? Se le va a entregar una dotación de productos naturales, biodegradables y súper concentrados, de la mejor calidad. ¿Sí? Estos productos no se testean con animales, y una de las ventajas que va a tener es que usted va a recibir lo mismo, pero si usted califica, usted va a poder recibir una dotación completa aproximadamente para 5 años, para toda su familia, con la opción de que al calificar solamente por los $150, usted puede volver a renovarlo y no tiene necesidad de volver a comprar nada más de producto. Esos $250 solamente le va a cubrir lo que es el manejo y envío, que es desde la fábrica hasta la puerta de su casa cada 5 años. ¿Sí?
Entonces ahora le hago una pregunta. En los próximos 5 años, usted ya deja de pagar el sistema, ¿verdad? Ya no debe nada. Aquí vamos a tener $250 en costos, ¿verdad? Para recuperar los jabones cada 5 años. Vamos a tener otro gasto, que ¿cuál es? La sal. Correcto. ¿Cuánto sería? $24 por año en 5 años. ¿Cuánto sería aproximadamente? $125, vamos a ponerle, ¿verdad? $130. ¿Y qué otro gasto tendríamos? ¿Perdón? Algo necesitamos cambiar al sistema. Dura 3 años. Exacto. ¿Sí? Entonces, si cada 3 años le vamos a cambiar, cuesta un promedio de $150, estamos hablando que ocuparíamos unos $300 en 5 años aproximadamente. O sea que aquí en 5 años gastaría ¿cuánto? $780. ¿Sí o no? En 5 años. ¿Y aquí en 5 años cuánto gastaría? 14.580. ¿Qué le sale más barato? ¿Gastar 14.580 o $780? Y eso se repite cada 5 años. Y yo lo que quiero es mostrarle, y aquí saco y le empiezo a mostrar. Quiero que usted huela nuestros productos. Y la gente, qué rico. Esto a la gente no le gusta. Esto le encanta, señora la Sandra. Y mire, para limpiar la casa, aquí no hay cloro, acá no hay químico. Mire, todo hecho a base de cítricos. Naranja, mandarina, limón, huela. Qué rico que queda. Mire cómo queda el cabello. Usted no sabe la cantidad de testimonios que tenemos con las señoras. Que apenas se bañan con esta agua limpia, la piel bien sedosa, y con estos champús el cabello bien suavecito. Usted que se pinta ya no va a tener tanto problema, porque al no haber cloro no se le va a desteñir tanto su cabello. Va a ir más rápido, no tan seguido al estilista. ¿Sí? Y eso, una vez que ya terminé de mostrarle todo esto, yo le quiero compartir. A muchas familias que hemos podido ayudar, les tomamos una foto. No cualquiera califica, créanmelo. Todos quisieran calificar, pero no cualquiera califica. O sea que, si usted califica el día de hoy, yo le tomo un retrato, porque para mí sería algo que he ganado, porque he podido ayudar a una familia más. Si usted mira, todas estas familias son personas como usted, como nosotros. Personas comunes y corrientes, que salen todos los días a trabajar como usted y como yo. Pero si alguien tiene algo en diferencia con las otras personas, que estas personas piensan más en la salud que en el dinero. Y esas son las razones por las cuales, como este señor, el señor Rubén, la señora Cruz, me encanta hablar de ellos. 81 años tiene él, 79 años la señora. La señora tiene que caminar con una andadera, tiene problemas en su cadera. Y ella me dijo, viven los dos solitos. Y ella me dijo, Adrián, yo quiero salir en la foto. Ese día hacía nieve, no podíamos salir afuera. Yo quiero salir en la foto porque quiero que la gente pueda también compartirlo con la gente y que la gente pueda tomar esta mejor decisión. Pues yo quiero vivir hasta los 100 años. La única manera de vivir mucho tiempo es que el cuerpo por dentro esté bien. Y una de las funciones vitales es el líquido como el agua. ¿Sí? Tenemos programas para mamás con niños, mamás embarazadas. Tenemos programas de ayuda para mamás solteras, como usted, tiene la Sandra. Hay muchos programas. Por eso son 145 programas que tenemos de ayuda. Tenemos, por ejemplo, acá, esa señora que usted le mira ahí. Señor José, la señora María González, algo en su pechito tiene, ahí cerca de su pecho. ¿Sí le ve, verdad? Bueno, esa señora, yo la conocí a principio de año. Cuando yo llegué con ellos, antes de empezar a hacer todo esto, me pregunta el señor José, Adrián, ¿vende filtros? ¿Cuál filtro? Le digo. Esos que van para toda la casa. Son purificadores, le digo. Y no los vendo. Le digo, trato de trabajar en una compañía donde ayuda a calificar a la gente. ¿Sabe por qué? Hace 5 años alguien vino a venderme. Y no quise. Mi trabajo de construcción, si ustedes lo miran, es bien pletito el señor. Mi trabajo de construcción y no podía. Dice, hoy día a mi esposa le están haciendo diálisis. Lunes, miércoles y viernes. $100 a la semana estoy gastando. Yo lo que quiero hoy en día es tratar de solucionar un problema que creo que yo dejé. Ahí fue cuando la señora empezó a caer en la grave. ¿Sí? Yo, como le vuelvo a repetir, señora Sandra, yo no le puedo decir que esto le puede afectar aquí en su casa y que en un año, 2 años o 3 años alguien de su familia se enferme. No se lo puedo decir. Pero si usted no se previene, sí puede correr el riesgo.
Y eso es lo que nosotros queremos, tratar que la gente sepa prevenir antes que lamentar o curar. Todas estas familias, mamás solteras, programas de mamás solteras, ¿sí? Tengo muchas, me encantan a mí las mamás solteras. Las ayudo demasiado. Qué nobleza, ¿verdad? Gracias. ¿Por qué le digo esto? Porque si estoy con una mamá soltera, quiero que ella vea que también va a tener la oportunidad. Con bichitos. ¿Sí? Lo único que hacemos, mire, ¿sabe qué es lo que hizo la Sandra? Yo lleno una hojita como esta, mire. Es una preaprobación. ¿Sí? Yo esto lo mando, y en unos 5 a 7 minutos me dicen si la persona calificó. Esto es bien rápido. ¿Sí? Toman algunos requisitos, obviamente, que tiene que ser propietaria, dueña de casa, por eso yo estoy aquí. Tienen que tener algo de crédito, pues la tienen que conocer. Recuerde que aquí usted no va a pagar nada, porque una ventaja que tiene el programa es que si viniera un vendedor, o tal vez vino un vendedor una semana, un año o dos años atrás, lo primero que le van a cobrar van a hacer instalación. Esto no lo puede instalar ni usted ni yo, aunque lo sepamos. Tiene que venir alguien certificado, alguien con una licencia. Él lo tiene que instalar. ¿Sí? Y segundo, le van a cobrar un down payment, un depósito, un inicial, un enganche. Normalmente hay compañías estas como la Royal, ¿cómo se llama? Royal. Esa. Que cobran siempre, ¿verdad? Y venden cosas y le piden down payment. Bueno, normalmente los vendedores piden eso. ¿Sí? Si un vendedor viniera a su casa, usted tendría que pagar 400 de instalación más 500 dólares de down payment, usted tendría que hacer un cheque de 900 dólares. En nuestro programa, si usted califica, en este caso como mamá soltera, usted calificaría para no pagar ni instalación y no pagar ni siquiera el depósito. Usted no pagaría nada. Mañana podríamos tener la opción de que mañana a partir de las 3, 4 de la tarde usted ya tuviera su sistema instalado, su agua completamente limpia, instalado en la parte de abajo, y en ese momento, señora Sandra, en ese momento le hacen entrega de todos los productos. Son 15 cajas que le dejan en ese momento, que es lo que a mí me encanta este programa. Aquí no le van a prometer, ¿sabe qué, Sandra? Le vamos a enviar esto nomás, y esto se lo vamos a enviar el otro año, y esto el otro año, porque si después ellos quedan mal, yo termino quedando mal con usted. A mí lo que me encanta de este programa es que se le entregan todo en el momento y usted todavía ni siquiera firmó nada. Fíjese la confianza, por eso que le piden que tenga algo de crédito, para que sepan quién es usted. Usted sabe que, cómo funciona aquí en Estados Unidos, cómo funciona a través del crédito. ¿Y cómo lo hacemos? A través de un número de seguro social, un tax ID number. Es bien sencillo. Por eso la preaprobación que nosotros llenamos es bien sencilla. Son los datos de aquí, los datos de trabajo, algunas referencias y ya está. Eso le saca una foto y ya la tecnología hace que lo podamos mandar rápido un email. Y en 6 a 7 a 10 minutos más tardar, me confirman si esa persona calificó o no calificó. Eso es lo bonito. Ahora, si calificó, ya lleno otra hoja, que es la de donde yo le tengo que mandar la información al instalador, que el instalador el día de mañana, por aquí anda el señor Julio, que habla español así como usted, y al instalador le ponemos el horario. O sea que yo le preguntaría, si usted la pudiéramos ayudar para que usted califique, para usted instalarlo, ¿sería mejor a las 3 o a las 4? Dios, a las 4, ¿verdad? Sí, a las 4. Okay, yo lo único que necesito, ¿tienen alguna identificación como matrícula? Primero empiezo con lo más bajito, ¿verdad? Matrícula, pasaporte, ID o licencia. ¿Tiene alguna de esas? Préstemela, por favor, señor Carlos y señora Sandra. Empiezo a llenar. Una vez que ya empiezo a llenar, ¿verdad? Saco toda la información, el seguro social lo dejo para el último, nombre. Dirección, saqué el número de licencia, pedí referencia, dato de trabajo. Eso sí, pido toda la información. Si ustedes ven mis aplicaciones primero están claras, legibles y completas. No quiero evitar tiempo. Yo quiero que esto se apruebe, se instale y se cobre. Así es como yo trabajo. Y muchas veces hay vendedores que pasan poca información, hay vendedores que le dicen, no me quiso entregar el seguro social la señora. No le dio seguridad para pedírselo. Cuando termino todo, le digo, que ¿con cuál número usted trabaja? Nos inspiran confianza. Correcto. ¿Con cuál número usted trabaja? ¿Seguro social o Tax ID? ¿Cómo lo tiene? No es seguro social. Ok, ¿cuál es el número? ¿600 cuánto? Todo empieza en la gran mayoría con 6. Y empiezo. Oh, acá está la tarjetita, préstemela que le tomo una foto. Por las dudas que me la piden. Oiga, y no hay problema ahora con el robo de identidad y todo eso. No se preocupe, yo estoy certificado para hacer todo esto. Yo esto una vez que lo envío, yo por ley lo tengo que borrar de mi celular. Se me llega a perder mi celular, esa información también se pierde. Así que usted no se preocupe, eso está bajo mi responsabilidad. ¿Sí? Y yo estoy autorizado para hacer todo esto. Transparencia.
honestidad. ¿Sí? Y lo único que hago, nada más una vez que termino de llenar, que ahí viene otro de los secretos, ¿sí? Le llamo a Gladys, Gladys ya está preparada, le mandé ya la foto a Gladys, y Gladys ya sabe que llené algo, y Gladys me dice, oh sí, buenas tardes señor Adrián, ¿en qué lo podemos ayudar? Oh mire, estoy aquí con el señor Carlos y la señora Sandra, estamos tratando por favor de ayudarlo a ver si califican a nuestro programa de ayuda. ¿Sí? Ok, déjeme ver, ya le mandé toda la información por correo. Ok, en 5 minutitos le llamo, yo la tengo en speaker. ¿Sí? En 5 minutos me llama y me dice, ¿sabe qué? Dígale al señor Carlos y a la señora Sandra que han calificado para nuestro programa. ¡Qué gran! Todavía no sé si ella me dijo que sí o que no. Yo ya la califiqué. Yo ya cerré. La instalación no la tengo para ese día. La instalación la programé para el otro día. ¿Por qué al otro día? Porque yo tengo tiempo que me lo trabaje, si algo pasa. Pero ahí la cerré. Muchos agarran y dicen, déjenme ver si califica. Y no la cierran la venta. Después van, le dicen que sí, que calificó, y cuando llegan al cliente le dijeron, no, o sea, ¿qué lo pensamos? ¿Sí? Como por ejemplo, oh, tenemos que hablarlo entre los dos. ¿Qué van a hablar? Con mi sistema nadie lo habla. Yo estoy cerrando ahí. Nadie va a hablar nada. ¿Qué quiere pensarlo? ¿Que si quiere gastar en 5 años 14.500 o que quiere gastar 8.700? ¿Eso quisiera pensarlo? Te dígamelo. Cuando me dice, deme su tarjeta. Normalmente eso va a pasar, ¿verdad? Si no hice una buena presentación, si no di credibilidad. Pero la gran mayoría de la gente no va a pensarlo si estos números me coinciden a favor mío. Ahora, ¿dónde podemos llegar a tener ese tipo de inconvenientes? Cuando acá a lo mejor están los dos solitos, ¿sí? Y se bañan con un jabón para todo el mente los dos. Y gastaron $5 y los números no me suben. Y nomás tengo $80 ya con agua y la subimos y la estiramos hasta donde más no podíamos. Es que ahí lo único que me tengo que arriesgar, que a veces me arriesgo, es que salga un revólver. Es lo único. Pero la gran mayoría de esos que no ayudan, que no hay mucho, no van a cerrar. Porque ahí sí ellos van a ver que van a hacer un gasto, van a ver que es un bill. Aquí yo le estoy diciendo a la gente, mira, aquí lo que yo le quiero enseñar, señora María, y quiero que me entienda, ese dinero usted ya se lo está llevando a Walmart todos los meses. Y lo que nosotros le queremos enseñar es que el dinero que usted va a tener para esto no es un bill extra. O sea que si no me lo está entendiendo, se lo vuelvo a explicar. Pues yo no le vengo a traer un bill, yo lo que le vengo a hacer es hacer un cambio de lugar el dinero. En vez de dejárselo 243 a Walmart, ahora va a poner 143, pero a su casa. O sea, lo que yo le vengo a traer son $100 de ahorro. Que si usted lo ahorra, va a tener $1.200 para la cuenta de su niño. Si lo sabe hacer así, le puedo asegurar que en un año va a tener $1.200 guardado en la cuenta de un niño. ¿Sí me entiende que esto no es un bill, que es un cambio de dinero? Pero, ¿saben qué, señora Adrián? Que fíjese que yo, pues, el jabón yo, pues, me lo compro, no es como un bill así, que yo tengo que pagarlo todo de un solo, sino que lo voy comprando así, pues, semana a semana. Exacto. No hay problema, señora María, mire, muchas veces la gente no sabe que esto es un bill invisible que la gente tiene. Porque eso es lo que usted me dijo que gastaba, ¿sí o no? Sí. Y lo gasta todos los meses. No es lo mismo como el bill del agua, el bill del cable, el pago de la casa, que usted sabe cuánto es. Pero este es un bill invisible que la gente lo gasta, pero no sabe. Y aquí esos números los inventé yo, me lo dijo usted. Me lo dijo usted, o sea que su gasto de aquí son 143. O sea que yo al momento que me vaya, usted va a seguir gastando 143 todos los meses. Más 100 de agua, va a estar gastando $243 mes a mes. ¿Quiere seguir gastando 243? ¿O que le gustaría ver si califica para gastar solamente 145 por mes? ¿Qué prefiere? ¿Gastar esto o gastar esto? Gastarme 245. ¿Tiene ID, licencia, matrícula, pasaporte? Préstemela, por favor, que es lo que necesita. Señor Adrián, lo que pasa es que mire, esto es un compromiso de tener ese pago mes a mes, pero por ejemplo, si mi esposo se queda sin trabajo, entonces nosotros vamos al Family Dollar, al dólar, y estamos comprando productos de menos costo, entonces puedo gastar hasta la mitad de los productos de limpieza de lo que gasto ahorita. Ok, bien. Eso sí es verdad, ¿sí? Pero vamos a ser sinceros, aquí no, ¿cuánto tiempo puede quedarse la gente sin trabajo en Estados Unidos? Mes. ¿Cuándo puede ser la época dura? Enero, diciembre, la fiesta, febrero, el frío.
¿Sabe cuál es la ventaja? Hay algunos de los programas que si usted califica, recién empieza a pagar casi hasta en marzo. Esa es la ventaja. No va a pagar nada ahora. No tiene que entrar a un payment. Califica para no pagar instalación. Le van a entregar todos los productos. Si usted califica para que le hagamos un pago y que esté a 3 meses, se ahorra 243 por mes. En 3 meses se ahorró $600. Fíjese si no va a tener regalo para sus niños ahora. Hay muchas cosas que usted no sabe que pueden llegar a pasar con todos los programas de ayuda que tenemos. ¿Sí? ¿Usted tiene licencia ID o matrícula, madre? Licencia. Ok, ¿me la permite, por favor? No importa que yo aproveche, no se preocupe. Es solamente para tomarle, para que vean que estoy hablando realmente con el propietario. Asegúrense si está vencida. Ay, no sé, a ver, déjeme que llame. Cualquier duda que ustedes tengan ahí en la casa es duda que le tramiten al cliente. Todos tienen que ser seguros. ¿Sí? Entonces, ¿cuánta gente hay con licencia vencida? No hay problema, muéstremela. Lo mandamos, la financiera lo toma. Uh-huh. ¿Sí? Pídanle en el y ustedes dicen que son financieras las que hay, si le dicen eso. Claro. ¿Sí? ¿Y cómo van a venir el pago? El pago le va a venir por correo. Usted lo puede hacer si quiere que lo hacemos débito automático, como la gran mayoría. Sí, sí, ah, no, es que no me gusta que me lo toquen, me gusta a mí mandarlo. No hay problema, cuando le llegue, mande. Siempre le recomiendo que mande más, ¿sí? Para que si usted manda más, sale más rápido. ¿Sí? ¿Cómo cambio un revolving? Por ejemplo, yo me fui con un pago de 145 por 60. Y cuando voy a firmar el contrato, recién ahí el cliente se entera que paga abajo. Yo no le llamo al cliente. Yo no le digo, oh, ¿sabe qué? Calificó para esto. No, yo ahora le doy la sorpresa. Señor María, acá tengo toda su garantía. No le digo el contrato y vamos a firmar y todo eso porque la va a asustar. Acá tengo toda su garantía, pero le tengo una sorpresa. ¿Sí? A cambio de esa sorpresa, lo único que me han pedido es tratar que dentro del primer mes me trate de ayudar a darme un referido, una referencia, porque yo le ayudé en esto, créamelo. ¿Y qué es lo que es? ¿Se acuerda de cuánto era su pago? 145. Correcto, 145. Mire, le tengo una sorpresa. Su primer año, usted no va a pagar 145 por mes, solamente va a pagar $75 por mes. Wow. Y a partir del segundo año adelante solamente 113 por mes. Y esta es una cuenta revolving, se llama, es una cuenta abierta. Usted decide en cuánto tiempo la quiere pagar. ¿Quiere hacerle un año? Lo paga en un año. ¿Quieren dos? En dos. ¿Quieren tres? Quieren tres. ¿Quieren cuatro? Quieren cuatro. Aquí, ¿por cuánto tiempo era? ¿Se acuerda? 5 años. 5 años. Aquí está limitado. Aquí no, en el nuestro no. Usted decide en cuánto tiempo pagar. Oh, ¿en serio? La felicito. Póngame aquí su firma, por favor. Sí, yo entiendo, pero si era revolving, siempre 145 por 60, porque pues a veces puede haber de que sí. ¿No? El contrato, ¿por qué lo cierro de esto? Porque si usted le habla de que puede haber, olfateando que hay buen crédito, y no hay buen crédito, y usted ya dijo, ¿verdad? Normalmente si se pone como vendedor a la desesperación, y me bajo rápido, y no se preocupe, 145 me parece muy alto. No, pero tal vez, como decía Ricky Martin, hay un pago más chiquito. Tal vez. Pero déjeme, nomás déjeme que mande. Y si yo mando y no hay un pago más chiquito, el cliente se quedó con un pago más chiquito. Y no me va a querer tomar porque ahora le parece muy caro. Yo mi contrato lo cierro con 145. Siempre. Y la manera de cerrarlo siempre con 145 es que siempre el gasto de él me supere lo que vale el equipo. Nunca va a haber manera que el cliente se eche para atrás. Por eso los contratos se cierran y se amarran bien. ¿Sí? Pero, ¿por qué cuando vengo, por qué no le hablo de revolving? Y no hago eso para no confundirla. Yo no quiero ser llamado. Si me dice Sandra al rato, oye, califico. Yo no quiero seguir llamándole. No, yo quiero que vaya el instalador, que le instale, que haga todo. Porque ya al instalarlo, ya también me estoy amarrando a la venta. En una oportunidad, no en esta compañía, en la otra, ya estaba instalado y la señora me dijo, oh, pero ¿sabes qué? No, mejor lo pensé y creo que es mucho. No, no se preocupe. ¿Quiere que lo desinstalemos? ¿Cuándo quieren que vengan? ¿Mandamos hoy o mañana? ¿Cuándo prefiere? No, no, está bien cuando ustedes quieran. No, no, depende de usted, porque cada día es algo extra. Usted ya está ocupando agua, ya está ocupando ciertas cosas, más la desinstalación. Usted calificó en un programa donde usted no pagó ni $400 por instalador, ni $500 por eso. Pero en el momento de cancelarlo, usted ahora tiene que pagar $900. Por eso le digo, ¿cuándo usted quiere que se lo quiten? ¿Hoy o mañana? Si es hoy, usted hace nomás un cheque de 900. Si es mañana, son 950. ¿Qué día prefiere? No, es que lo pienso. Piénselo, no hay ningún problema. ¿Sí? Mañana me llama, al otro día me llama y me dice, ¿qué tal de contado? Sí, no hay ningún problema, ese es el precio. Y menos, acá no estamos negociando. Esto usted lo agarró a través de un plan de ayuda. Es un plan de calificación.
le hacen en tal precio o lo quiere seguir en pago. No, prefiero en tal precio. Ok, mañana paso y hágame un cheque. ¿A nombre de quién? De tal compañía, por favor. Nada más. ¿Sí? Me evité obviamente un pulao. Pero fui con todos los dientes. ¿Sí? No hay mucho riesgo en los pulaos, créanmelo. No hay mucho que, si el cliente no quedó bien cerrado, van a estar, ¿verdad? Van a estar. Y si usted no le dice bien las cosas de frente y no es transparente de frente, en el proceso que esté de verificación, el cliente algo puede pasar, ¿verdad? Y si usted no le dijo bien ciertas cosas, me puede llamar y dice, oye, pero si a mi hermana se lo vendieron más barato. ¿Oh, sí? ¿Sí? ¿Y de qué parte de China se lo mandaron? Porque lo más seguro que es de China. Porque esta compañía Puronix no maneja precios, maneja a través de planes de ayuda. Y esa es la diferencia. Yo aquí le dejé una garantía, ¿se acuerda? Por eso, pregúntele a su hermana de qué parte de China se lo han mandado y pregúntele a su hermana si puede ella mostrarme la garantía de por vida. Sáquenle una foto y mándenmela. Si no la recibo en el transcurso del día, quiere decir que ella no la tiene. ¿Sí? Tienen que ser en esa parte bien seguros, ¿sí? Pero bien transparentes. No se nos hace difícil a nosotros, créanmelo, vender. Es que si usted vende a 145, usted lo demás es ganancia. Usted le lleva una sonrisa al cliente cuando le va a decir que fueron $75 por mes. Uh-huh. Pero si usted ya le está prometiendo 75, se está comprometiendo demasiado. Sí. Extremadamente. Sí. Por eso, si ustedes cierran con 145, lo peor que puede pasar es que el contrato cerró en 145. Claro. Es lo que ustedes habían dicho. Pero si usted le da o sea, una pequeña esperanza de que podía llegar a haber pago más bajo, perdieron si no hay pago bajo. ¿Sí? Cuando las pruebas algunas no te funcionan. Como en este caso. O que el cloro no marca. ¿El cloro no marca? Bueno, por ejemplo, aquí sí me funcionó. Sí, se precipitó. ¿Sí? No más que te necesita ponerse los lentes, señor Cabrera. Se pone los lentes o come más zanahoria. Sí, no somos de la misma edad. Oye, Carlos, que me vea más maltratado es diferente. Puede pasar. Sí, pero sí que todo. ¿Sí? Yo la tranquilo veo. ¿Quién se ve mayor, él? ¿Yo? No. Puede pasar en ciudades. Llevamos la dieta, ¿no? Por ejemplo, si en un lugar donde había cloro, ¿qué hace ahí? ¿Casa donde el cloro? Nos ha pasado en dos casos, en dos diferentes. Donde no hay cloro, hay mucha precipitación. Y donde no hay precipitación, hay mucho cloro. ¿Sí? Entonces, lo único que yo hago, ¿sí? Yo dejo que eso actúe y sigo. Yo no me enfoco en, mire lo que va a pasar. Porque eso es un reactivo y empiezo. Esto es un reactivo para ver cuánta cantidad de cloro hay que le mago. ¿Sí? Cuando pongo, por ejemplo, en un lugar donde no hay mucho cloro, lo único que le digo es hay que tener más precaución todavía. Ay, digo, porque aquí señora, pueden haber más. Y le pongo yo. Pero no, por eso le digo, yo dejo las cosas y lo dejo que siga trabajando solito. ¿Sí? No me preocupo en eso. Pero que alguno de los dos me va a hacer. Pues a ver, yo no sé, de todas maneras, ustedes lo trabajan de esa manera, pero esa agua yo te la hago precipitar. Y lo que tienes que hacer es bajarle las gotas del reagente 1. Te puedo, repito de nuevo, yo no soy un experto en química, yo quiero hacer lo más sencillo que pueda a la gente. Lo que uno sabe es eso. Claro, o sea, si o me precipita o me sale cloro, pero de alguna de las dos me va a funcionar. ¿Sí? Y el resultado al final va a ser cuántas personas puedo yo ayudar. Claro. Al final la gente me está pidiendo, ojalá, mientras estoy esperando la demás, ojalá que califique. Claro, yo pienso que ahí está el punto de quiebre de esto. Nosotros con esa experiencia que tenemos de vendedores, se nos sale el vendedor. Al menos a mí se me sale el vendedor, no me aguanto. Hay muchas de estas objeciones que en la presentación misma el cliente no te lo va a decir, ¿verdad? Es más, cuando yo hablo para rebatir esto, que es muy caro, yo siempre me dice la gente, pero si, por ejemplo, el miércoles tenía una cita, ¿sí? Llego a la señora, que es esta, si no me equivoco, que es esta que tengo que volver.
Me pone Gladys, me dice, contestó el Señor y dijo hablar con ella. Él no sabía nada. ¿Sí? Esos son los comentarios de ella. Yo llego el miércoles en la tarde y el Señor estaba justo sacando una máquina para las hojas, que es la temporada de las hojas, ¿verdad? Entonces el Señor estaba con la máquina y me dice, oh, lo del agua, no, que se encargue mi esposa. Que no, que no hay problema, me voy a entrar con la señora, que yo había hablado obviamente con la señora, ¿verdad? Entonces cuando me presento, Eloísa, si no me equivoco, ajá, Eloísa, digo, ¿cómo le va, Eloísa? ¿Cómo está? Le habla Adrián, oh, ¿cómo está? Entonces me hace pasar, digo, mire, lo único que necesito es que don Adolfo venga. Oh, y me dice, pero está por juntar las hojas porque mañana pasa lo de la ciudad, ¿verdad? A recoger las hojas aquí por esta área. Bueno, no se preocupe, vengo mañana. Y me dice, ¿no me lo puede hacer a mí solita? Entonces yo, mire, lo que pasa es que a mí, la Asociación de la Calidad de Agua me va a pagar por este servicio. Yo tengo que llenar una encuesta y la tengo que enviar. Si no está su esposo y le llegan a llamar a usted para ver cómo fue mi trabajo, y a usted se escapa y dice que no estaba su esposo presente, a mí no me pagan. Entonces usted trabaja, ¿verdad? Sí. ¿A usted le gusta que le paguen por su trabajo? Sí. Bueno, a mí también. Entonces yo lo único que necesito es que estemos los dos. Bueno, me voy afuera, el Señor estaba con sus hojas, bien... ¿Renuario? No, de estos mexicanos así, bien machote, ¿verdad? ¿Qué quiere? ¿Sí? Y andaba con la máquina, entonces como que no me escuchaba nada, empiezo. ¿Sí? A mover la boca nomás, porque si le hablo me va a escuchar algo. Entonces como el Señor se dio cuenta que no me escuchaba, apaga la máquina, que era lo que yo quería. No me acerco. Le digo, mire, lo que pasa es que no hicieron ya el análisis, sí, pero si ya mandó la botellita, claro, y por eso estamos aquí, don Adolfo. Lo que pasa es que en esa muestrita, que fue muy pequeña, no salieron buenos los resultados. Venimos aquí, porque ustedes tienen niños, y venimos a darles ciertas recomendaciones, porque algo ha pasado, no sabemos qué ha pasado. No, pero si ya hace 3 años, ya han venido como 3 veces. Usted lo único que quiere nada más es ponerme su sistema allá afuera para que me limpie. No, son muy caros. ¿Oh, sí? ¿Ya han pasado? Sí. ¿Cuántas veces? 3. Oh, mire, pero ¿sabe una cosa? Esos sistemas todavía siguen caros. Son re caros. Pero usted, a lo mejor, lo que no sabe, Adolfo, que hoy en día existen programas de ayuda. No, ¿qué ayuda? Yo no necesito ayuda. No califico para ayuda. Tal vez usted no necesite ayuda, pero hay muchas familias aquí en el área que sí necesitan ayuda. Yo cuando entré a su casa vi muchos paquetes de agua. ¿Por qué compra tanta agua? ¿Y por qué no se puede beber el agua? Entonces sí me está dando entonces la razón. Porque si el agua no estuviera muy buena, no estaría comprando tantas botellas. Yo lo único que necesito para que me paguen por mi trabajo es hacer lo que tengo que hacer. Y bueno, ¿y cómo me ayudaría? No, son planes de ayuda de calificación. No, pero yo nunca he calificado. ¿Y cómo sabes si no ha calificado? No hemos hablado, no hemos platicado, no hemos hecho las cosas que necesitamos hacer. Y eso es lo que necesito. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? ¿20 minutos? ¿25 a lo mucho? Si me demoro más, porque usted me está haciendo muchas preguntas. ¿Sí? Es lo único. No, pero ¿sabe qué? Yo ahora voy a estar. No se preocupe, vengo mañana, se elige a su esposa. Bueno, venga mañana, pero mañana no voy a estar. Venga el lunes. ¿Ok? ¿El lunes a qué hora? ¿A las 5 o a las 6? No, yo a las 5 vengo. ¿Ok? No se preocupe. Por eso hoy día estoy aquí. El lunes vengo a las 5. ¿Sí? Y le voy a mostrar cómo puedo ver si lo puedo ayudar. Ella sabe que voy. Pero no sabe toda la técnica que hay después del sistema hasta que termine. Él no lo sabe eso. Porque yo lo que me enfoco mucho... en esto. Este es mi trabajo. Y empiezo como hormiguita a sacarle todos los gastos a la persona. Por eso, si ustedes miran, así terminan mis papeles. Y por consecuencia, cuando terminan así, la gran mayoría se instala. ¿Sí? Puede pasar que no pasó el crédito. Tengo que regresar. ¿Sí? Y decirle, ¿sabes qué? Hay uno de los programas que hizo que... ya tenemos todo listo, tenemos casi 3/4 de la parte lista, pero nos falta una partecita, que usted tenía un poquitito de crédito. Pues ya tenemos los productos inclusive, ya tenemos el down payment, pero todavía falta el depósito. Y necesitamos que un programa lo pague. Pero para pagarlo nos falta un poquito de crédito. Necesitamos a ver si alguna de sus hijas, las que viven aquí, tienen un poquito de crédito para poder ayudarla. ¿Sí? Es la manera que yo tengo que regresar si en caso que no haya pasado. ¿Qué puede pasar lo peor? Que no tenga nada. Hay que buscar otra. ¿Sí? En octubre que empezamos hicimos 8 ventas. El mes pasado hicimos 6 ventas, pero no hicimos 6 presentaciones. Para hacer 8 ventas hicimos por lo menos unas 14 ventas. Algunas no pasan. No, ventas también, porque algunas no pasan. Algunas no tienen nada de crédito. Gente que compra la casa de contado,
que no aparecen debajo de las piedras. De dueño a dueño. Entonces eso no lo sabemos. Por eso yo trato, ahora lo que estamos puliendo, al momento de ir a buscarlo, tratar de sacarle más información. Qué linda su casa, en el momento de llenarlo. Qué linda, Sandra, ¿cuántas veces que está viviendo acá? No, 3 añitos. ¡Ay, qué linda! Y la puedo agarrar de banco, ¿con el banco o de dueño a dueño como la vecina? No, no, con el banco. ¡Ay, qué bueno! ¿El Wells Fargo o el Bank of America? No, el Wells Fargo. ¡Ay, qué lindo todavía! ¿Sí? Entonces, esa X que yo le pongo aquí a Gladys, es porque saben que son mejores calificados. Y ella empieza con esas a hablar. Y después empieza a, obviamente. Hay gente que ahora empiezan a irse a México, ¿verdad? Entonces no podemos hacer, no se preocupe cuando vuelva. ¿Cuándo? A partir del 5 de enero, no se preocupe. Ya está la nota que a partir de tal fecha vamos. ¿Sí? Que es lo que puede pasar ahora. Pero eso es lo que desde la última vez que recogimos empezamos a pulirle. Más la precalificación afuera, desde el inicio. Para saber si son de dueño o dueño, si son de banco, son todo eso, ¿para qué? Para no evitarme revolving, ese es más lindo. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? Excelente. No, sí. Yo vine bastante tarde. Me interesa la primera parte. ¿Tú dejas los tubos o tocas la puerta y llenas la encuesta? No, dejo los tubos. Vale. Dejo los tubos y después regreso a buscarlo. ¿El mismo día? No, son una semana me tardó en hacer todo ese trabajo. Lunes, martes, miércoles y jueves. ¿Alguien tiene una grabación aquí? Sí. Sí, la pongo en la calle. Le va a encantar. ¿Y cuando no encuentra el tubo ni el cliente? Sigo buscándolo. En algún momento lo voy a encontrar. Vive ahí. Vive ahí. Si no en la mañana, en la tarde, en la noche. Si no lo ha corrido su mujer. Vive ahí. En algún momento lo encuentro. Pero yo tengo que o traerme la bolsa llena, o traerme el papel que no calificó, o traerme el papel que calificó. Pero sin papel, esa casa no queda. Lo completo. Por eso me tardo una semana en limpiar toda la zona. Y por eso que tú ves casi todos son en una sola, casi una calle, nada más, todas. Sí, ahora estoy trabajando en 5 calles. 3 así y 2 así. Entonces, donde vamos, me tengo. Si voy a cita, tengo. Voy a la cita, era a las 5 y me dice la señora, oh, me llamó mi esposo, llega a las 5 y me dice, no se preocupe, tengo cosas para hacer. Me voy a dar la vuelta porque sé que alguna bolsita tengo que recoger. Bolsas pendientes van a quedar. La idea es traerme la mayor cantidad que pueda de esto, porque de acá viene todo el trabajo. ¿Por qué no me muevo de muchas áreas? Porque, como digo Sandra, estoy a 15 minutos. Me muevo ahí nomás. Donde a todos ya le han hecho una presentación, donde todos ya conocen. Pero es decirlo de otra manera diferente. Por eso le digo, el papel de vendedor yo lo tiro a la basura. ¿Sí? Yo soy analista. Yo soy calificador al final. Entonces eso me ayuda mucho más. Hay que ser vendedor. A veces en la misma puerta me dicen, oh no, no, pero ¿qué me vas a vender? Yo no le voy a vender nada. Yo lo único que le voy a hacer es tratar de ayudar, si usted califica a nuestro programa. ¿Y cuáles son? Si me deja pasar le explico porque ahí me pagan. Aquí afuera no me pagan. ¿Cuánto te va a tardar? 10, 15, 20 minutos más tardar, mientras hago todo. Más no, seguro que me tengo que ir. ¿Cuánto tiempo se va? Media hora. ¿Qué le parece si vengo mañana? Vengo más tarde. Porque si nos demoramos media hora y usted tiene preguntas hacia mí, yo no quiero que usted pierda su cita. Ok, venga a las 7. No hay problema. Cambié el horario de la cita. Mucho me ha pasado. Algunos vendedores, por desesperación, no, si me voy a tardar 10 minutitos nomás. 5 minutos. Quieren hacer una presentación express. Y así también lo vuelven. Express. Porque ya no lo hacen, ya no le da pie de volver a nuevas casas. Claro. Este señor, el que tengo que volver, no se llame la, ya se fuló la, aquí. Este es el que tengo que volver el lunes, yo no sé si el cliente va a calificar o no. Yo no sé si va a tomar la decisión o no, pero tengo una alternativa. ¿Sí? Y esa es la ventaja, de saber que el cliente, este, en este caso este, ya sabe a qué voy. Cita calificada. Exacto. ¿Sí? Por eso yo, mi esposa me quiere a veces hacer trabajar más. ¿Te saco 2 citas en el día? No, una nomás. No, ¿sí? No, porque si usted se da cuenta, la gran mayoría de las citas son casi siempre en mi horario. ¿A qué hora llega el señor? A las 6, a las 7. Entonces después de las 7, salgo a las 8:30, salgo a las 9, no quiero entrar a otra. Es muy raro. ¿Sí? Yo tengo un problema, hablo mucho y se me inflaman los ganglios y me duele mucho aquí. Cuando hago 2 presentaciones en un día, en la noche estoy impresionante cómo me duele. Entonces siempre trato de, cuando estoy, aprovechar al máximo. Me tomo mi tiempo, ¿verdad? Hago todo tal cual porque yo sé que esa es la única oportunidad que tengo con la gente. Que la gente me diga, perdón, que lo va a pensar, es porque no hice bien la presentación.
Sí. No, y la verdad, lo que tú dices es cierto. O sea, después que uno sale una presentación, aunque uno lo hace de manera muy jovial una cosa, pero uno termina como si hubiera hecho una pelea de dos asaltos. Pasa que muchas veces sí, es mucho cansancio mental, ¿verdad? En sacar números, en hablar, ¿verdad? En estar atento a lo que la gente responde y dice. Entonces, muchas veces eso es lo que la gente no se da a veces un poquito de cuenta. Pero sí es cansador. Pero mi esposa me quiere hacer trabajar y me dice, no, dos citas. Como ella lleva una comisión, claro, entonces ella quiere más. Claro. Ay, será mucho si abusamos de su confianza, Adrián, y nos regala una copiacita de este, sobre todo, de otro, de... ¿De cuánto? De toda la carpeta. No, no de todo. Solo de toda la carpeta. Puede que la carpeta está muy buena. Pero es que lo hace más relajado, no tanto, no quiere ya cerrar al cliente. Las dos primeras están buenas del agua. Esas están buenísimas. Porque estas son dos, son las que. Esta está muy buena. Vamos a sacarle par copiaditas. Roberto Vázquez es un experto aquí en el tema. Y si nos puedes dar de esta de la encuesta, lo que quieres decir. Roberto, esta es en blanco y negro, campeón. No se preocupe. Gracias. Qué pena, amigo. ¿Puedo ver? Sí, hermano. Qué presentación. Oiga, la suya tan poderosa, hermano. Qué presentación tan poderosa. Si se hace así, todo lo tiene. Mira, ¿el vende diario? Lo vende. Qué presentación tan poderosa, ¿no? Felicitaciones. Congratulations. Muchas gracias por compartir con nosotros.